estamos, en efecto, tenemos mucho orgullo de cada una de las personas que han recibido su diploma la semana pasada y estamos muy agradecidos por las personas y el personal que los han apoyado durante todo este tiempo y han ayudado a que ellos puedan conseguir esa meta. Y les damos les deseamos mucha suerte para que lleguen a su siguiente meta en el mundo. Y ustedes pueden ver esto en graduacion.orangecounty.primero.com, donde pueden encontrar las grabaciones de cada ceremonia. Michael, ¿me escuchas? Sí, te estoy escuchando. Ok, ahora el profesor Chris Walker de Hillsborough Elementary School fue nombrado el profesor del año. Norm Lee fue un educador especial que trabajó con la Carolina del Norte por muchos años y este premio se estableció en su honor. El entrenador Walker, que está aquí, va a recibir su premio en la gala en octubre en Winston-Salem. El director ejecutivo de NCSHIM dijo que el ser elegido como el profesor de educación física de North Leeds Elementary, profesor del año, es todo un logro, y Chris Walker se ha establecido como un profesor de educación física muy especial, y no solamente en los colegios de Orange County, sino también en todo el estado. Era el presidente de la Asociación de Educación Física, y el entrenador Walker es muy conocido por todos los Estados Unidos, por sus talleres inspiradores y estimulantes. También la presidenta de NCSHIM dijo que el señor Walker representa el profesionalismo más alto y dedicación y compromiso como el profesor de educación física del colegio primaria del año. Esto refleja su liderazgo, su energía y su amor a sus estudiantes. NCSHIM tiene suerte de tener a un individuo tan talentoso representando a los 2.600 escuelas primarias en el estado. El entrenador Walker va a seguir para tratar de conseguir el premio del profesor del año, y ahí va a estar todos los estados del sur, y ahí va a competir con todos los profesores de educación física de 3 estados, y va a estar compitiendo contra los profesionales de esos 3 estados del sur. Como el ganador del distrito, esa persona va a ir al premio nacional. Entonces, felicitamos al entrenador Walker. Estamos muy orgullosos de él por conseguir este premio tan prestigioso. Él está aquí presente, y su esposa también, y también la directora Christine. Por favor, acérquense, queremos celebrar con ustedes. Ok, solamente quiero decirles gracias a la Junta, doctor Felder, a mi esposa, Lauren, que me ha apoyado todos estos años, no solamente para representar al distrito, sino también ahora tengo la oportunidad de representar a todos estos 3 estados y otros 7 durante los últimos años. He podido ir a México antes de la pandemia por 2 años a presentar en 2 ciudades, en Guadalajara y Querétaro, y de ahí lo hice por internet en los últimos 2 años, y tengo mucha suerte de estar rodeado de tremendos líderes y educadores que me han apoyado durante todos estos años, y nada más quiero agradecerles, y espero poder representar a nuestra comunidad y las escuelas de Carolina del Norte de ahora en adelante. Gracias. Gracias. ¿Saben cómo cuando uno conoce a una persona por primera vez
y tienes una conversación con ellos y lentamente te das cuenta de cuál es la, para qué tienen pasión, ¿no? Porque se empiezan a emocionar, de repente son los abuelos que están enseñando a sus nietos o los padres que enseñan a sus hijos que se acaban de graduar. ¿Alguna vez ustedes conversaran con el entrenador Walker, se darían cuenta que esa pasión no es sobre él, sino es sobre ti, sobre sus oportunidades de saber de ti, y eso es lo que a él le encanta, es las personas, la salud, el bienestar, y él comparte esto a través de todo el estado, a través de todo el país, y también, como he escuchado, internacionalmente. Entonces, sí quiero escuchar lo que algunos de sus estudiantes han dicho de ti. Son muy graciosos. El quinto grado dijo, él es muy gracioso, es muy activo y les gustan los niños. Me da gusto. En la clase, él se hace bromas y dice cosas graciosas. Es muy divertido estar en el gimnasio. Mi cosa favorita son sus chistes. Y si corremos, él corre contigo y te persigue. Y de ahí le tienes que decir cuántos jumping jacks has hecho. Y de ahí trata de escaparte y lo tienes que perseguir. Nos hace sentir especiales e importantes. Él es mi profesor mi profesor favorito. Él es muy gracioso. Yo creo que él ha ganado este premio por la manera como él actúa y lo dulce que es con todas las personas. Y él es muy bueno al enseñar cosas. Y porque yo era terrible en hockey y ahora lo hago muy bien. Yo creo que él ha ganado ese premio porque él ha enseñado a muchas personas a hacer cosas grandiosas. Me gustan las palabras que usa para animarte y cómo perdona y cómo escucha. A veces él nos deja demostrar cómo jugar y nos hace sentir muy bien. En dos palabras, él tiene un buen corazón. Si puedo compartir un mensaje personal, yo diría que el entrenador Walker, tú eres el mejor profesor de educación física que ha existido en todo el universo. Y siempre serás mi profesor de educación física favorito, siempre. Felicitaciones. Gracias. Okay. Ahora queremos reconocer a la estudiante de Cedar Ridge High School, Carla Spohr, que ganó el campeonato del estado en salto con garrocha ese año. También ella ganó el título regional de salto con garrocha en Franklinton este año y se le nombró la atleta del evento del año para la conferencia central. Ella participó en atletismo y en los 4 años ella va a ir a Appalachian State University en el otoño y va a aplicar para estar en el equipo de cross country. Caroline tiene una muy buena ética de trabajo. Se dijeron de que Caroline ha trabajado muy fuerte para llegar a donde está. Ella es un muy buen rol para los menores que quieren seguir adelante. Ella es una modelo para demostrar cuánto tiempo y esfuerzo demora para poder ser una buena atleta y trabaja bien en la clase y corre y hace atletismo. Entonces, felicitaciones, Caroline. Estamos muy orgullosas de ti y te deseamos lo mejor al empezar un nuevo capítulo en Appalachian State. Entiendo que Caroline está aquí esta noche con un miembro de su familia. Aquí está Ben, Caroline, para celebrar contigo. Felicitaciones. Si quieren decir unas cuantas palabras, si quería decir gracias por esta oportunidad, eso es un gran honor. Muchas gracias. Estamos muy orgullosos de ti. Okay. Ahora queremos reconocer a Emily Gary,
Emily Gowdy es el entrenador atlético en Orange High School y ella se le nombró recientemente el entrenador atlético del año por la Asociación Atlética de Carolina del Norte. El premio del entrenador del año se hizo en nombre de Anton Coney, que fue un pionero en la educación física de escuelas secundarias en Carolina del Norte. Él trabajó mucho para mantener la educación física en Carolina del Norte. Este premio se da a personas que muestran pasión por la seguridad y la salud de otras personas. Y también la Asociación de Carolina del Norte está celebrando el mes con un evento en marzo del 2022. Inés Cari fue una de las oradoras en una de las instituciones. En 2017, la señora Gary fue una de las 5 finalistas de la revista de entrenamiento y condicionamiento y ganó el premio de la entrenadora más valuable, más valiosa, perdón. Ella no puede estar con nosotros esta noche porque está en la playa con vacaciones con su familia, pero el señor Johnson está aquí presente de la preparatoria en la que trabaja para hablarnos nosotros, la señora Gary. Buenas noches, espero que todos estén bien. Es bueno saber que la Asociación de Atletas de Carolina del Norte ha reconocido algo que nosotros ya sabemos. La señora Gary pone muchas horas para asegurarse que nuestros estudiantes atletas están seguros y que los que se oponen a otros equipos también están seguros. Y quiero decir gracias por apoyar a nuestros entrenadores atléticos. Okay, Kenzie, I can take over. Gracias, señor Jensen. Bueno, ahora queremos reconocer que el 19 de junio de 1865, el mayor Rondell Ranger expidió una orden general 3 que informó a la gente de Texas que todas las personas esclavizadas en el estado ahora estaban libres. Este día ha llegado a ser conocido como Juneteenth, una combinación de junio y el 19. Juneteenth es un día festivo federal en Estados Unidos que conmemora la emancipación de los afroamericanos esclavizados. También es reconocido para celebrar la cultura afroamericana. Este año, el día festivo federal es el 19 de junio, en vista de que el 19 cae en un domingo. Ahora, nosotros queremos celebrar el mes del orgullo. Según el sitio awarenessdays.com, Pride Month se celebra en junio, porque allí es cuando Stonewall, los tumultos en el 1969 se efectuaron. Estos fueron llevados por una redada que se llevó a cabo temprano por la madrugada en Stonewall Inn en Greenwich Village, Manhattan. El LGBTQ, la comunidad, hizo algunas protestas espontáneas para protestar en contra de la redada, para el establecimiento de lugares donde las personas LGBTQ puedan ir y hablar abiertamente de su orientación sexual. El Mes del Orgullo es un movimiento que celebra la diversidad para la comunidad LGBTQ. Es una forma de protestar en cuanto a la discriminación y en cuanto a la violencia. Promueve su dignidad, derechos ecuánimes, autoafirmación, y es una forma de incrementar el conocimiento de la sociedad en cuanto a los asuntos a los que se encaran. Este Mes del Orgullo es importante porque da reconocimiento y mejora las actitudes de la sociedad y amonesta la inclusividad entre la población LGBTQ. Presidente Doyle, esto concluye nuestros reconocimientos y celebraciones para esta noche. Gracias, doctora Felder. Ahora es tiempo para adoptar la agenda. Tengo una moción para hacerlo. Así se promueve, se secunda. De Smiley, Scanley, ¿todos en favor? ¿Alguien se opone? No. Excelente.
Ahora es el momento para los comentarios públicos. Después de que cada orador sea reconocido, tiene 3 minutos para hablar. La junta no va a tener una conversación en cuanto a un orador nuevo. No se permite el idioma vulgar o hablar en contra de una persona. La persona que hable destructivamente no va a continuar. No deben de hablar de asuntos confidenciales o personales. Las quejas que tienen que ver algún empleador o algún empleado no se permiten. Los oradores tienen que comentar en 3 minutos. Tenemos dos personas que se han inscrito esta noche. Nuestro primer orador es Meg Tucker. Bienvenida, señora Tucker. Buenas noches, yo soy Meg Tucker. Soy una madre orgullosa de primer grado aquí en las escuelas de Orange. Estoy aquí como una ciudadana preocupada y también de padres y abuelos y ciudadanos de este condado para pedir información y para dar nuestro apoyo en cuanto a la junta escolar. Hablo en favor de estos que están detrás de mí, un grupo de vecinos que se juntan semanalmente para hablar de los asuntos de seguridad en la escuela, con la cantidad de tiroteos y en particular en las escuelas que está en auge en este país. No podemos costear decir que no va a pasar aquí, que no va a pasar en nuestras escuelas y que no le va a pasar a nuestros niños. Como un grupo, estamos deseosos de aprender en cuanto a los planes del condado de Orange para mantener a nuestros niños seguros, para que puedan aprender en un entorno libre de temor. Humildemente, estamos aquí ante ustedes para ofrecer nuestro apoyo de cualquier forma para asegurarnos que los planes del distrito estén actualizados y que nuestros maestros y estudiantes sepan qué hacer si ellos ven algo relacionado con una amenaza en perspectiva. Cualquier forma que se presente. No nos estamos aquí ligeramente, no estamos aquí abogando por algún partido político. Estamos ante ustedes como seres humanos que están preocupados por sus niños y sus maestros, que tenemos que estar ante ustedes con corazones pesados, pero estamos aquí con un sentido fuerte de propósito y resolución que este condado tiene que estar preparado. Tenemos que mejorar y debemos abogar tenazmente para que los niños aprendan y vivan. Y humildemente pedimos que le den prioridad elevada en su agenda escolar para revisar y atender cualquier brecha en estos planes de seguridad para que las escuelas del condado de Orange sea un modelo de distrito de ahora en adelante. Pedimos que la junta escolar trace una actualización que sea parte de la agenda permanente de cada junta escolar para la próxima junta en julio, que compartan las 3 inquietudes para la seguridad aquí en el condado. Para seguir hablando, damos nuestro apoyo para ayudarlos en esta empresa. Gracias, muchas gracias por sus comentarios. La segunda oradora es Gretchen Smith. Buenas noches, Junta y Superintendente Calder. Los maestros y el personal comparten de que lo que se les espera. Quería decir primero gracias por la simplificación de inscribirse para poder hablar y los comentarios públicos en este proceso. Los maestros y el personal comparten que se espera mantener la plática de la política fuera del entorno escolar, en las aulas. Y esta es una buena política. Y esto entonces no hay campo para esto en el sistema escolar. Y a menos que estemos hablando de un curso de lo que son las ciencias políticas, de lo que estamos hablando del sistema y cómo debe de funcionar. Esta política se sigue por algunos, no por otros. Y hay una inquietud en auge por los maestros y como unos 50 padres recientemente que han estado preguntando qué podemos hacer en el distrito. Los mensajes políticos de este cuerpo parece ser que es algo propio. Un mensaje a todo el distrito después de la tragedia en Búfalo fue de expresiones de compasión a los individuos cuyas vidas fueron tomadas, pero después terminaron en la proyección a la comunidad sobre este distrito escolar, la comunidad. Las mismas cualidades horríficas que llevaron a cabo este comportamiento tan diabólico. Pedimos de este podio y correos electrónicos y preguntas desde que este odio del cual se habló en octubre, pidiendo qué y dónde se ha visto esto
y exactamente lo que es una comunidad inspiró tal respuesta que sigue ser proyectada con el distrito. Ahora pedimos de nuevo, sabiendo que no hay un diálogo de una parte u otra, estamos contentos a recibir de los correos que hemos recibido o un seguimiento a la escuela del distrito explicándole a la comunidad dónde se proyecta en la comunidad. Esto me lleva entonces a la cuenta irónica, tanto los mensajes políticos y símbolos en la escuela y la resolución en contra del odio. No es un fenómeno nuevo de una imagen o símbolo que cambia desde su inspiración original de lo que se hizo ese símbolo. El mural reciente que se creó, que está en Cedar Ridge High School, representa los símbolos de la política de grupos que apoyan ciertos movimientos que se ha adoptado por actores que se ha relacionado con el símbolo de odio, como se ha visto en los últimos 3 años, que tiene que ver con sentimientos y la violencia y ataques en contra de individuos a quien se les ha matado. Estamos pidiendo una inspiración y una creatividad y para ver si alguna política para que se inspire para este símbolo de unidad en la escuela, que es algo que se acoge, que no lleva estas imágenes y este sentimiento que hemos tenido los últimos años. Gracias, señor Smith. Esto termina nuestros comentarios públicos y como se mencionó, tenemos la gente que se ha inscrito y también la lista para inscribirse que se puede enviar hasta la medianoche esta noche para sus comentarios escritos que se incluyan con las minutas de la junta. Ahora tenemos comentarios de la junta y me gustaría empezar diciendo que las grabaciones fueron algo tan emocionante, una experiencia de el término del año escolar. Se sintió tan maravilloso de estar entre los 4 grupos de high school celebrando con ellos y de los reconocimientos de esta noche es un sentido de lo importante que es la salud física y el bienestar. Con el señor Walker, la señora Gaby y esas personas al haber sido reconocidos. Les agradecemos mucho eso. Señor Stevens, bueno, va a parecer como una repetición, pero yo fui a las 4 graduaciones, a las ceremonias la semana pasada y quiero felicitar cálidamente con su éxito y fue un buen sentimiento estar de ahí de nuevo. Gracias. Y luego se va a mano izquierda, señora Mackenzie. Y sí, y también en mi lista quiero felicitar a los graduados y a las familias y a todos los miembros del personal, todos los que están en este cuarto que han trabajado sin tregua para mantener a todos seguros en un periodo tan difícil. Como madre en este distrito, no puedo agradecerles lo suficiente. Y como miembro de la Junta, todos son sumamente increíbles y también quiero mencionar el mes del orgullo, que durante este periodo, durante los derechos de los estudiantes LGBTQ y miembros del personal están bajo ataque, yo agradezco mucho de todos nuestros administradores y maestros que han incluido espacios inclusivos en las escuelas. Su trabajo en realidad está salvando vidas y me siento muy agradecida. Señorita Hauser, bueno, yo simplemente quiero respaldar las felicitaciones de los graduantes y al personal y a los maestros y a todo el personal por lograr que esto se lleve a cabo en lo que pareció ser un año que presentó un reto tremendo, varios años. Felicitaciones, gracias. Sierra. Nada más quiero extender mis felicitaciones a todos de los que se han graduado. No traje mi Kleenex y eso fue un error, pero en particular los oradores, los estudiantes que hablaron y todo lo que se logró es un evento en grande logísticamente. Sí, yo también felicitaciones a los graduantes, las ceremonias, agradezco a todos involucrados en estas actividades y simplemente quiero tomar el tiempo para agradecer al Comité del Presupuesto de este año, los que ayudaron para establecerlo, que acudieron y todos los miembros de la Junta que fueron parte de esto. Creo que tuvimos muchos retos este año
y qué bueno que pudimos enfocarnos en todos estos retos. Doctor Moore o doctora Moore. Bueno, la graduación fue lindísima. Todos lloramos, creo, en algún momento durante la graduación. Agradezco a todos los graduados y a todo el personal que desempeñó un papel en las graduaciones. Gracias. Ahora vamos a pasar a la agenda por consentimiento. Y creo que hay algunas cosas que algunos quieren hablar y mencionar brevemente. Tenemos aquí la minuta. Tenemos el reporte del personal para aprobar. Y la revisión de la mascarilla mensual se está cambiando, ya se está cambiando en el Departamento de Salud de Orange County, y los cambios al presupuesto, los kits que se han comprado para el programa Start to Bleed, los contratos de instrucción y de apoyo de los profesores. Entonces, de esos 9 puntos, ¿algunos de esos puntos quieren los miembros mover a la agenda regular? Yo quiero hablar de el punto de Brain to Mind, la extensión del servicio de Bad Group, de servicios de limpieza. Doctor Felder, ¿usted tiene alguna opinión acerca de cuándo podemos poner esos puntos en la agenda regular? Probablemente yo recomendaría que lo pongamos antes de la discusión de la política. Está bien. Entonces, tengo una moción para adoptar la agenda por consentimiento, así como ha sido enmendada. Sí, todos a favor. El primer punto para discusión es la resolución del mes del orgullo, y quiero agradecerle a la señora Mackenzie por todo su trabajo al escribirlo. Y no quiero decir mucho porque hay mucho que ya está ahí, pero es muy importante, una resolución muy importante que me da gusto que la haya presentado, y su significativo está incluido en la resolución. Ok, la resolución honrando el mes de orgullo, celebrando a los estudiantes de LGBTQ+, por el cual la Junta de Educación del Orange County reconoce la dignidad y el valor de todos los estudiantes empleados y trata de crear un lugar seguro y responsable, y por el cual la Junta prohíbe la discriminación en base a la raza, color, origen nacional, sexo, identidad de género, orientación sexual, disabilidad o edad, y que la Junta no va a tolerar ninguna forma de discriminación o bullying o acoso durante sus actividades o empleos. Y OCS, las pautas de apoyo de género dicen que el personal de OCC tiene un papel esencial en crear una cultura de apoyo en la escuela, y que la escuela tiene que ser proactiva en crear una cultura en la que ayuda a todos y que respeta los valores de los estudiantes, y que entiende la identidad de género y la expresión dentro del colegio y la comunidad. En junio del 2022 marca el 50 aniversario de la primera marcha de orgullo, que fue un año después de el levantamiento de 1969 en Stonewall, que fueron 6 noches de ¿cómo se llama?, de disturbios, que fueron liderados por mujeres de transgénero y de color, como Martha P. Johnson y Silvia Rivera. Y a pesar de que ha aumentado el apoyo y la aceptación de la comunidad LGBTQ,
LGBTQ+, personas jóvenes todavía tienen muchos retos, por ejemplo, que en la aceptación de sus familias tienen mucho más probabilidad de ser, de no tener hogar y 5 veces más probables de intentar suicidio. Y más de 300 anti-LGBTQ leyes han sido propuestas en 2022 a través de los Estados Unidos, incluyendo leyes que limitarían la representación de la diversidad de género y de la gente de LGBTQ en el currículum de las escuelas y acceso al cuidado médico, participación en deportes. Y el proyecto Trevor reporta que el 85% de los transgéneros y la gente no binaria dice que tienen un impacto negativo en su salud mental estas leyes. Y el proyecto Trevor hizo una encuesta y reportó que el 85% de los jóvenes de LGBTQ han experimentado discriminación basada en su orientación sexual y su identidad de género. Y que las personas de LGBTQ en los Estados Unidos afronta disparidad, inequidad en el empleo, educación, salud y vivienda. Y la Universidad de Cornell, en el proyecto de What We Know, halló que la gente de LGBT de color tiene mayores ¿cómo sea? Proporciones de discriminación en el trabajo, en la comunidad. Y que la Junta Directiva de Orange County Schools aprecia las contribuciones que han sido hechas por las lesbianas, homosexuales, bisexuales, transgénero y queer, estudiantes, tanto los estudiantes como el personal de las familias. Por tanto, el Orange County School Board proclama el mes de junio como el mes de orgullo de LGBTQ+. Y que además la Junta Directiva de Orange County se compromete a trabajar con los estudiantes de LGBTQ, las familias, el personal y la comunidad para poder construir escuelas seguras y para todos los estudiantes, familias y los miembros del personal, donde se valora su diversidad y también es celebrada. Se resuelve que la Junta Directiva de Orange County School anima a todos los estudiantes, a los personales, a los miembros de la comunidad a respetar y honrar a la comunidad diversa y construir una cultura de inclusividad y equidad, no solamente durante el mes de orgullo, sino durante todos los otros 11 meses del año. Gracias. Y los comentarios antes de recibir la moción para aprobar esta resolución. Nada más quiero decir gracias a la señora Mackenzie por haber escrito esto. Muchas gracias. Bien hecho. Moción para aprobarla. Segundo, la moción de la señora Smiley, secundada por la señora Acerton. ¿Todos a favor? ¿Yo? ¿Alguien se opone? No. Muy bien, maravilloso. Gracias. Ha sido mucho trabajo. Gracias por apoyarme. Y ahora entonces vamos a pasar a la sesión de trabajo, que solamente es un punto de información. Tenemos un punto de información, sin embargo, el señor Doyle, no podemos mover lo de la extensión del contrato con el Bad Group a esa parte de la agenda. Sí, absolutamente. Yo vi el. Están haciendo tan buen trabajo, sí, lo están haciendo. ¿Este es un buen momento? Sí, este es un buen momento. Entonces yo pido que se cambie ese punto de Branching Minds a este momento. Hagámoslo ahora, que está aquí la señora con los niños, para que podamos avanzar. Porque lo propone la señora, ahí la propuesta, ahí está secundado, nadie, todos a favor, nadie se opone. Ok. Okay, gracias. Señora, muchas gracias. Estas son preguntas que hemos recibido de la comunidad. Entonces,
quieren entender más el contrato. Sé que estábamos viendo eso hace unos dos, un par de años, y la información que tiene que ver, que va a Branching Mice, ¿va en un proceso electrónico o va a crear más trabajo para nuestros profesores? Esa era una pregunta. La otra pregunta es, ¿va a incluir las evaluaciones de AIG y los datos, la información es protegida o la vamos a estar compartiendo con el proveedor para que yo pueda hacer los análisis? Buenas preguntas. La primera la puedo contestar rápidamente. Branching Mice es una plataforma que tiene la mayoría de su información, es alimentada automáticamente. Es como, entonces, esencialmente coge esos datos y la alimenta. Y hay algunas cosas que nuestro equipo en la oficina central puede hacer que necesite hacer con los datos, con la data, ¿no? Como la preparación para que la data pueda ser recogida. Sin embargo, todo eso vive con nosotros en la oficina central. No vamos a pedirle a los profesores que ellos estén poniendo los datos, la información. Eso no es un buen uso de su tiempo. Ok. Y también va a incluir las evaluaciones de AIG o AIG. Podemos incluir esas evaluaciones. Yo creo que esos serían los que nosotros tendremos que preparar debido a la índole de la evaluación, que hasta ahora lo corregimos en la mano, que hace que sea más difícil, pero puede ser hecho, solamente que vamos a tener que trabajar con el vendedor para que nos pueda decir cómo es que va a ser y poder ver cuáles son los planes que se generan y cómo se van a ver si es que los podemos adaptar para nuestros estudiantes de AIB. Y finalmente, la información o la data, ¿cómo es protegida? ¿Cómo es la privacidad protegida? Bueno, hemos visto sus procesos de datos para asegurarnos. Así como con todos nuestros vendedores de que ellos están cumpliendo con los requisitos de la privacidad de los estudiantes, entonces es parte del contrato. Esta es una herramienta interna, entonces no, esto no va a ser algo que va a estar ofrecido a la comunidad y va a ser protegido como cualquier otra fuente de datos como PowerSchool, en web y todo, y los mismos requisitos de privacidad. Se tiene que cumplir ahí. Ok, gracias. Yo puedo aclarar con respecto a la privacidad de los datos. Tienen una política de privacidad. Cada compañía tiene su propia política y Branching Minds también tiene la suya. Ok, esto no es una pregunta, pero quiero asegurarme de que estoy entendiendo bien algo de lo que hablamos en un comité hace un rato. Cuando estamos viendo la evaluación de los estudiantes y veíamos lo increíblemente manual que era para los estudiantes, para los administradores, para los profesores, el ver esa información, esos datos, entonces lo que estoy suponiendo aquí es que eso va a mejorar ese proceso, ¿correcto? Entonces, que el análisis de la data a nivel de las escuelas o a nivel de los estudiantes, de las diferentes fuentes, vamos a poder analizar esa data mucho mejor, ¿cierto? Sí, y Branching Minds es una plataforma que nos permite, como dice usted, coger datos de diferentes partes y tenemos la capacidad de cambiar el estándar de riesgo en cada una de las partes. Entonces podemos basarlo en diferentes variables, son muchas variables, y podemos coger todos estos grupos de datos y podemos juntarlos desde estudiantes que están a riesgo hasta el nivel individual de estudiantes para poder identificar sus necesidades de manera correcta y poder tomar una decisión como equipo para ver cómo vamos a cumplir con esa necesidad y qué apoyo se va a poner en efecto. Y hablamos mucho de la instrucción primordial, es lo que es lo más importante. Entonces, también vamos a ver los datos de centrales
Podemos ver todo el quinto grado a través de todas las escuelas de Orange County, podemos verlo por clase, por grupo de estudiantes, podemos crear grupos especiales, podemos ver también a los estudiantes individualmente también. Esto es una plataforma muy poderosa, puede conseguir los datos por nosotros y entonces nos ayuda a poder trabajar con los datos y ver las metas y poder trabajar con los estudiantes. Entonces, cuando usted dice nosotros, se refiere a los estudiantes, perdón, a los profesores, ¿correcto? Sí. Entonces, una vez que uno sabe cómo usarlo, pues lo puede coger todo en el mismo lugar, ¿correcto? Sí. Por ejemplo, cuando vamos a tener reuniones de padres, cuando vamos a tener conversaciones de qué tipo de necesidades tiene cada estudiante, vamos a tener todo en un mismo lugar para poder ser precisos y concisos. Moción para aprobar. Yo propongo. Yo sí tengo una pregunta en con respecto al aspecto del costo de eso. Yo sé que 57 este año, pero después habla de que cada año va a ser 300 por cada escuela y un costo por estudiante. ¿Eso está incluido en los 57? Entonces, ¿podemos esperar de que cada año va a ser 57 o va a cambiar? Optimísticamente en los próximos años va a ser así porque en ese proceso que usted vio también hay desarrollo personal. Entonces, una vez que tenemos ya capacitados a la mayoría del personal, ya no vamos a necesitar entonces ese mismo nivel de desarrollo profesional en los siguientes contratos. Claro, gracias por la aclaración. Muchas gracias. Moción para aprobar, moción por la señora Hauser, secundada por la señora Mackenzie, todos a favor, hay algunos opones. Muchas gracias por su apoyo de NTS y de su familia también. Gracias. Nos están haciendo adiós. Ok, entonces, doctora Felder, creo que vamos a dejar los otros puntos para antes de la conversación de la política. Ok, las escuelas de Orange County están muy emocionados en retar a todos los estudiantes de quinto al octavo o sexto al octavo a un juego de Bucopoly, que es un reto de verano. En este momento quiero presentar a Denise Lee para que nos pueda contar de este reto de lectura del verano. Doctor Lee, hemos disfrutado todas las actividades de la graduación con usted. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches, Sherman Dueo, a los miembros de la Junta Superintendente, doctora Felder. Estoy muy emocionada de estar aquí esta noche y muy emocionada de ser miembro de la familia de Orange County. Y también estoy emocionada de tener miembros de mi equipo aquí. Gracias, equipo, por estar aquí presente esta noche. Y ellos me dieron el trabajo más fácil. Me dijeron que yo podía venir y podía hablarles a ustedes de un programa muy emocionante de lectura que se llama Bookopoly, que es como un Monopoly, pero que no tienes que irte a la cárcel, sino que te vas a la biblioteca. Es muy emocionante. Yo sé que ustedes tienen ahí su cartilla de juego. Este es un programa de lectura de verano y no solamente para retar a nuestros estudiantes de kindergarten al 8 el programa de leer para conseguir, sino también para retar a todos los estudiantes, nuestro personal y nuestros padres y nuestra comunidad. Los retamos a ustedes no solamente a leer su libro favorito, ya sea el último de John Grisham, que es una serie de historias cortas, que a propósito, ¿saben que él empieza un nuevo libro el 1 de enero de cada año con la meta de terminar el libro para julio? Así que ya saben, pueden leerlo. O si ustedes quieren leer como adulto, mi sección favorita de la biblioteca o la librería es la sección de los libros de niños, que tiene unas historias maravillosas. Entonces, compren los últimos libros en la sección de niños. Entonces, estamos retando a nuestros estudiantes y a nuestros adultos a leer este verano.
Y cuando usted vaya leyendo, ponga hashtag OCS, ¿sí? Y ponga ahí los libros que han leído, porque queremos retar a nuestra comunidad para ver cuántos libros estamos leyendo al retar a nuestros estudiantes. Cuando los estudiantes regresen, por favor asegúrense de que ellos entregan su Bocópoli a sus profesores. Tenemos premios para todos los estudiantes que completan la cartilla y también tenemos premios grandes para los estudiantes que completan cada uno de los rubros y así ellos todos tienen la oportunidad de ganar, tienen sus libros listos, tienen sus hashtags listas, van a ir a la biblioteca y no a la cárcel. Así es, muchas gracias. Tengo una pregunta. Tengo una pregunta. Hemos compartido esto con la biblioteca del Condado de Orange para que estén preparados y tal vez que tengan todos estos boletines. Nos vamos a asegurar que los tengan. Excelente, gracias, gracias. Bueno, pero que tenía la curiosidad, este programa de comida para el verano, en cuanto a los libros y los alimentos, que los llevemos a los centros comunitarios y los lugares. Esa es una gran pregunta, no sé, pero lo vamos a investigar. ¿Alguna otra pregunta? Para que de esta manera sea para toda la comunidad. Quería agradecerle por este programa. Es algo emocionante tener algo que lo que está en nuestro distrito y mis hijos que están en distintos años escolares, no que están leyendo los mismos libros, pero poder hacerlo juntos y poder hablar de ello conjuntamente. Mi esposa y yo podemos entonces ponernos a leer. Ellos ya han pedido ir a la biblioteca dos veces más que a estas alturas el pasado verano. Entonces, gracias. Muy bien, espero poder hablar con ustedes. Si están leyendo el libro de John Grisham, únanse a mí. Hay varios cuadritos que se pueden contar. Por favor, me dejan saber dónde los pusieron en su tabla. Queremos saber entonces el resultado. No me dejan saber a mí. Bueno, mis niños me dijeron que preguntara. Entonces, qué bueno que ella preguntó en cuanto a los premios. Excelente. Y ahora tenemos un par en varias son votos para nuestra discusión, esta sección y doctor Feldman, y vamos a escuchar por parte de Sean Emily. Bueno, claro que sí. Señor Patrick, creo que el superintendente de operaciones tiene los cuatro artículos siguientes, las revisiones del calendario para año fiscal 2022-2023. Una actualización del 2022 y 2023, entonces también Rich High School, las nuevas urbanizaciones y actividades, y también el incentivo para los choferes de autobuses. Shramley, bueno, gracias, buenas noches. Quiero empezar aquí con el calendario, las revisiones el escolar, y anteriormente pasaron calendarios académicos para estudiantes y personales del 2022, para el año escolar, y estamos aquí para algunas revisiones leves a esos calendarios, y voy a trazar lo que cada uno de estos calendarios tenemos, el calendario tradicional escolar y el año, el calendario de todo el año para las escuelas elementales, para las escuelas que duran todo el año. Ahora el calendario, las revisiones, el calendario tradicional, varios temas. No voy a decirles todo lo que está en la diapositiva, pero como me quiero asegurar de que estén bien informados, primeramente, a medida que experimentamos las cosas principales, varias de nuestras escuelas son lugares de las urnas para votar y en años futuros en las elecciones y en base a lo que estamos esperando, cuatro de estos sitios, puede haber alguna necesidad adicional en la comunidad en años futuros para lugares donde votar en los campos escolares y nosotros sabemos que cuando la escuela está en sesión eso crea un impacto para las operaciones de la escuela, puede presentar retos de seguridad. Hemos trabajado con la Junta Electoral, las autoridades locales y también un personal en ese sitio
de una agencia de seguridad para asegurarnos de que ubiquemos los planes para ese día. Algunos de estos fueron obvios, otros no tan obvios, pero queríamos reconocer las inquietudes del personal y del público con las escuelas que se abran en estos días monumentales para nuestro país, donde los individuos van a expresar su derecho de votar. Y sabemos que los individuos están autorizados y se les permite estar dentro de 50 pies de las urnas electorales en base a la ley del Estado. Y eso también puede crear ciertas inquietudes a medida que tenemos la escuela en operación. No siempre podemos separar visualmente a los estudiantes y estos lugares. El primer cambio que queremos hacer el 8 de noviembre del 2022, este noviembre que viene, que es la fecha para votar en las escuelas, que sea un año para o un día para los maestros, para su trabajo personal. Quiero hablar con el superintendente que este sea un día donde se trabaja de el hogar, algo remoto. Esto lo hemos hecho en un distrito previo y eso funcionó bien, limitando la cantidad de carros o individuos en un campo escolar, salvo los que tienen que estar allí, como los conserjes, por ejemplo. El primer cambio en este calendario tradicional es cambiar la fecha del 31 de octubre al 8 de noviembre, el día de trabajo de los maestros, y entonces de esta manera no hay ningún ajuste a las horas de instrucción para el año en cuanto a esto. El segundo cambio, a medida que implementamos las revisiones del calendario, queríamos asegurarnos de que teníamos notas claras en ambos calendarios en cuanto a las fechas que se iban para reponer los días, que es parte del calendario según su proceso. Y entonces cuando vimos los días de maestros de trabajo que se pueden utilizar o para reponer ciertos días, el 23 de enero en el calendario es un día exigido para el trabajo para los maestros y el día de 24 de enero fue un día opcional. Si tuviéramos que utilizar el día opcional de trabajo, va a crear una situación donde los estudiantes van a regresar un lunes y luego estar fuera el siguiente día. Queríamos simplemente cambiar este día exigido por el día opcional para los maestros. Si tenemos que utilizar el día opcional para los maestros como un día para los estudiantes. Y de nuevo no hay cambios netos a la cantidad de tiempo en los calendarios para este cambio. Y de nuevo estos cambios se revisaron y con el comité del calendario para actualizarlos y para ver su punto de vista en cuanto a posibles fechas de utilizar. El tercer cambio a los calendarios para aclarar que el último día escolar es el 9 de junio, según el calendario tradicional, va a terminar temprano, 3 horas. De esta manera que los padres llegan a las 11, a las 11:15, 11:30, 12:30, a la 1, simplemente 3 horas para que simplemente retrocedan del calendario, 3 horas más temprano, que va a ser consistente con todos los campos escolares para el día que salen temprano y también para reponer por el clima. Ahora en nuestro calendario, como hablamos, son 174 días de los estudiantes en el calendario y a 6 horas de tiempo de instrucción en el calendario, 174 días, 6 horas de instrucción, 1044 de horas de instrucción que exige la ley, 1025 horas de instrucción que exige la ley, nos dio un banco de 19 horas de tiempo que podemos utilizar para la inclemencia. Y esta parte aquí superior, tomamos 3 horas de esto porque no van a estar más tiempo por las 6 horas el último día, solamente van a ser 3. Estamos a 16 horas de respaldo. Proponemos que el primer día que se falte por la inclemencia no se va a reponer. Vamos a utilizar 6 horas de las que tenemos guardadas. Para el segundo día no se va a reponer. Vamos a usar las horas que les tenemos en reserva. El tercer día va a ser el día opcional de los maestros, el 24 de enero y el 24 de marzo para el día de trabajo del maestro y el 5 de mayo. Y nos deja 4 horas adicionales en reserva que podemos utilizar según demoras escolares. En año escolar solamente tenemos 5 días para reponerlos por el clima, pero hay otros días hábiles que son posibles, pero sin tener un tremendo desarrollo profesional. No queríamos sacar eso, poner esos en el plan por la inclemencia, pero reconocemos que al agotar 5 días
estaríamos de nuevo. El superintendente tiene que trazar un plan para que cumplamos con las horas de instrucción de 1025 preguntas en cuanto a las revisiones del calendario, y también tiene los calendarios completos al dorso. Bueno, esta no es una pregunta. Gracias por hacer el cambio en el día de las elecciones. Qué bueno que hizo eso. Estoy contenta. Una nota sobre la parte de familiar, de la versión familiar. Hay algunas cosas pequeñas que pueden confundir el día opcional, el día exigido para el trabajo de maestros. Creo que en esta versión para la familia no debemos de hacer esa distinción. Días de maestros, no hay escuela para los niños. Entre más claro en cuanto a los estudiantes deben de estar allí o no, sí lo vamos a hacer. Y en el documento público, lo que está en el paquete ahora, esta noche, es una combinación de un calendario para los estudiantes y el personal, porque uno impacta el uno al otro. Cuando estamos hablando de un día de estudiante, un día de maestro, pero claro, tiene razón, cuando se suban estos documentos en base a su aprobación, y hay un documento por separado para el personal de los estudiantes que queda muy claro, simplemente un día libre de los estudiantes, y no tiene que hablar si es un día de maestro, de estudiante. Lo que sí queríamos asegurarnos es que sepan que ellos, estos días de inclemencia que se designan, si los tenemos, pueden ser días que pueden llegar a ser días escolares más adelante. Tal vez necesitamos algo de texto porque ya lleva tanto tiempo que antes teníamos más de reserva. Sí, teníamos, estás en lo correcto, teníamos más días de instrucción, y a medida que se habló del proceso, el calendario, y la opinión fue dar más tiempo para el aprendizaje profesional el próximo año, permitirle a los estudiantes la oportunidad de recuperar y aprender, y asegurarse que el enfoque sea en los logros académicos, pero los maestros cumplan con el desarrollo profesional, especialmente en la información y las evaluaciones, cartas. Ya escucharon de esto, los maestros tienen ese tiempo para su desarrollo profesional, para que tengan las normas elevadas académicas en las lecciones que preparan. A medida que proseguimos hacia adelante, obviamente vamos a dirigir eso, y nos queremos asegurar que estamos cubriendo esto en los planes. Otros miembros de la Junta que tengan preguntas. Moción para aprobar, se secunda. Todos los que están en favor, sí. Señor McKenzie primero, el señor Atherton. Y ahora quiero hablar del calendario, las revisiones de todo el año para su aprobación. De nuevo, un artículo que ajustamos el tercer cuarto de año, hacer los cambios el 3 de febrero. Es el día opcional de maestros, llega a ser un día de estudiantes, ese día de trabajo cambia el 8 de noviembre, cambiamos el 16 de diciembre para un día opcional de trabajo para los maestros, los estudiantes van a estar ahí toda la semana, o los estudiantes, para dar un día adicional el 8 de mayo que se puede utilizar para la inclemencia. No hay ninguna pérdida para los días de trabajo de los maestros en ese cambio, y ahora se ha programado para el 7 de junio para terminar temprano ese día, porque terminan el año escolar el 7 de junio, tienen la oportunidad de días para reponer por la inclemencia después del 7 de junio, pero recuerden que la ley exige que salgamos para el viernes que esté más cerca del 11 de junio. Entonces, su plan de inclemencia va a ser el día 1, no se va a reponer, 2, no se va a reponer, día 3, 8 de mayo, el 8 de junio, el 5 de mayo. Y la razón por la cual estos días de inclemencia están fuera de orden es porque tomamos partido del día adicional del año escolar que podemos utilizar y pone el 5 de mayo en tanto el día tradicional y el como el quinto día para los días de inclemencia para reponer. Y es un día combinado en ambos calendarios, sea que se programe para el desarrollo profesional y el calendario tradicional. No queríamos tomar un día de desarrollo para profesional. Un día están en sesión y otro día estar fuera por la inclemencia, y por eso es que parece que está fuera de orden, pero se hizo a propósito para que el día quinto sea el 5 de mayo en ambos casos. Tengo una pregunta en general. Si usted, el doctor Felder, sabe, ¿va a haber alguna
día de inclemencia remoto, si tenemos 5 días por la inclemencia, tenemos dos que podemos en días virtuales, no los hay. Dentro de la ley indica específicamente que eso se rescinde, esa sección de la ley, a partir del 30 de junio del 2022. Los distritos escolares no tienen ya esa opción. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Es la último día en Hillsborough Elementary mediodía? Sí. Moción para aprobar. Segundo, moción de la señora McKenzie, secundada por el señor Stevens. Todos a favor. Yo. ¿Alguien no se opone? Bueno, gracias. Entonces, siguiente punto que ya hemos hablado un par de veces es la propuesta de las campanas, asegurándonos que todos los estudiantes llegan de manera segura y a tiempo, puntuales, a la escuela. Hablamos con los administradores de las escuelas, los directores de las escuelas, para ver cuál sería lo mejor con la hora instruccional. Y una de las cosas que queremos notar al presentar estas horas de la campana, ese es el comienzo del día instruccional y el final del día de la instrucción. Entonces, los niños empiezan a empacar sus mochilas una vez que suena la campana. Entonces, es muy importante para el público, y una de las cosas que vamos a hablar es la comunicación con los padres a través del verano, ya que Hillsborough va a empezar otra vez en poco tiempo. Lo importante que es que llegan los niños que llegan por carro y que los niños por autobús lleguen tarde, pero también es importante que no lleguen tarde, pero también es importante que los niños que vienen en carro no lleguen tarde, que ya estén sentados para las clases cuando suena la campana. Entonces, hemos hecho una encuesta, no hemos podido lanzar la encuesta todavía en este momento, pero definitivamente la Junta puede adoptar las recomendaciones esta noche, o podemos volverlo a traer el 27. Nuestro enfoque en las últimas semanas ha sido en iniciativas de seguridad al final del fin de año, y todavía estamos tratando de lanzar esa encuesta. Creemos que es importante tener los comentarios y la participación de los padres y los personal solamente con respecto a las campanas, sino también con respecto al calendario. El comité de calendario se va a reunir en el comienzo del otoño. Y como mencioné anteriormente, la hora de la campana y el calendario de las escuelas caminan de la mano. Entonces, quería reconocer de qué he hablado con respecto a hacer esta encuesta, y quería decirles que todavía no la hemos lanzado en este momento. ¿Preguntan? Yo quiero saber cómo es que los directores, cómo están reaccionando a un día escolar más corto. Positivamente hasta ahora, definitivamente las escuelas medias quisieran tener más tiempo adicional. Ellos perdieron un poco de tiempo que ellos habían reservado para reuniones con estudiantes individuales durante la escuela, pero ya se han ajustado para ello. Y los prepas, pues también con terminar la escuela 4:15 y las escuelas primarias, parece que hubieran perdido 20 minutos, pero lo que nos hemos dado cuenta es que el que empaquen los niños y desempaquen empieza mucho antes de las 2:15 de la tarde. Entonces, estamos aclarando de que acaba a las 2:30, que la instrucción acaba a las 2:30, y entonces la instrucción creo que tiene una diferencia de 5 minutos con lo antes. También hemos tenido muchas conversaciones con las horas de instrucción son de 6 horas y que la cantidad del tiempo que los niños van a estar en el colegio son como 7 horas, por la cantidad de tiempo en el que no reciben instrucción, cuando están comiendo o cuando están cambiando de periodos y no cuentan como tiempo de instrucción. ¿Alguna pregunta? Yo propongo aceptarlo. Segundo, moción del señor Stevens, secundado por señora McKenzie. Todos a favor. Yo, ¿alguien se opone?
una aclaración. ¿Cómo estamos comunicando eso a las familias? Bueno, nosotros siempre mandamos una comunicación todos los días después de la junta, y además estamos haciendo una encuesta y todavía no estamos comunicando. Obviamente, Hillsborough Elementary School es el que primero se va a impactar, y entonces estamos hablando con ellos para tener comunicación directa con las familias, y el personal se va a ser informado mañana también. Y también eso incluye mensaje de texto, si tenemos la capacidad de mandar mensaje de texto, emails y llamadas de teléfono. Entonces podemos empezar el trío de tipos de comunicación. Ok, gracias. El siguiente punto es las asignaciones limitadas, porque hablamos de los desarrollos de comunidades en Orange County. Y entonces, una vez más, yo quise traer esto porque ya lo habíamos discutido con respecto al crecimiento futuro de los desarrollos de casas que están ocurriendo, de los estudiantes que van a asistir a Orange County. Orange High School ya va a ser otra vez sobrepoblado para el próximo año, ya se cancelaron las transferencias a ese colegio. Y si vemos la capacidad en nuestras escuelas, nuestra proyección y el plan que puede permitir ciertas reasignaciones de estas nuevas comunidades. Y como usted puede ver aquí en la pantalla de estas subdivisiones, hay cero estudiantes ahorita matriculados porque todavía no está construido eso, pero tenemos unos cuantos estudiantes de Simonstown y otra comunidad que ya están las escuelas, y entonces lo que estamos recomendando es que esos estudiantes se pasen al proceso de transferencia y permanezcan en esa escuela, y le vamos a dar transporte. Y un par de esos estudiantes ya están asistiendo a Cedar Ridge High School, y por eso es que no dice cero, porque ya están asistiendo ahí. De esas 10 familias, nosotros vamos a hablar con ellos, vamos a explicarles qué es lo que significa, cuáles son sus opciones para seguir en Orange High School o para cambiarse a Cedar Ridge High School, y les daríamos el transporte de autobús a todas esas zonas, a Cedar Ridge High School, porque esa sería su escuela asignada. Entonces, la recomendación de esta noche es avanzar así con esa recomendación. Empezando en el año escolar 2022-2023 con estas reasignaciones limitadas. Moción para aprobar, secundada. ¿Todos a favor? Yo. ¿Alguien se opone? Ok, el siguiente punto es el programa de incentivos para los conductores de autobuses. Eso lo hablamos de ello hace un par de meses, un programa de incentivos para nuestros conductores para el año 2022-2023. También hablamos de otro bono que se mencionó por la Junta acerca de que los conductores de los buses de actividades íbamos a volver a tener eso. Entonces tengo aquí al señor Foster, que es el director de Atlético, de Funciones Atléticas y Operaciones, y al señor Larry Albert, director de Transporte. Ambos les van a explicar la propuesta, porque tenemos buses de actividades que cruzan muchas áreas, entonces tenemos que incorporar eso en nuestra presentación, y entonces tiene que ser esa presentación equitativa a través de todos los programas, porque significan muchos programas que usan el bus de actividades. Muchas gracias. Buenas noches a la Junta, a doctor Felder y a todos los que están presentes. Hoy queremos presentar el programa de incentivos para nuestros entrenadores y para los conductores. Yo creo que eso va a hacer dos cosas. Eso va a incrementar la cantidad de conductores, y también le va a dar a los atléticos, a los entrenadores atléticos que manejan, y a los conductores que no son entrenadores atléticos, que estén en la misma alineados. Nosotros sentimos que ese incentivo va a incrementar la cantidad de conductores de varias maneras, y de
y de esa manera va a hacer que estos dos grupos estén alineados con respecto al incentivo de pagos. Con respecto a los entrenadores que manejan no son compensados o no les pagan por manejar el autobús, les dan un estipendio de entrenamiento, pero no les dan un estipendio durante la temporada. Ahora, si durante la temporada, cuando no estoy en temporada, yo puedo manejar y me pueden pagar, pero si estoy en temporada no me pagan. Entonces, los entrenadores durante la temporada queremos que reciban $250 de incentivo por cada 5 viajes en la temporada. Entonces, durante la temporada, como entrenador, vamos a asegurarnos de que hay un conductor asociado, ya sea el entrenador o el asistente de entrenador, el que tenga la licencia de conducir apropiada y puede recibir ese incentivo, o uno de los administradores, por último, y eso va ocurriendo en temporada. Y fuera de temporada, a ver, pero vamos a retroceder. Si hay un entrenador que tiene una CDL, una licencia para conducir los buses, o un asistente, ellos no tienen que manejar su propio equipo, entonces podemos traer un conductor al que le pagamos para que manejen lleven al equipo. Pero hay entrenadores que tienen la licencia y queremos que ellos manejen para que reciban este incentivo, pero los que no lo tienen también que manejen para que después puedan recibir ese estipendio después de 5 viajes. Y ahora hablamos de fuera de temporada para buses de actividades. Estos individuos también recibirían los $250 por cada 5 viajes. Si pusimos una nota que digamos que usted manejó 3 viajes por propósitos atléticos y 3 y 2 viajes por otros propósitos, vamos a combinar esos 5 también. Pero de esta manera, esto da la oportunidad de dar incentivo a los entrenadores y que va a incluir y va a mejorar la cantidad de conductores de los entrenadores que van a poder manejar y sabiendo que van a recibir ese estipendio. Entonces, este último diapositiva, creo que ya dije de los viajes que no son atléticos, igual se van a incluir en ese incentivo de $250 por cada 5 viajes. Pregunta el señor Foster, señor Albert, si me ha gustado ver eso, un escenario específico, los viajes no que van para actividades fuera de la escuela, digamos de que yo supongo que si tu clase está yendo a un viaje, uno debería estar en el autobús, pero no manejando el autobús en ese momento. Eso es algo, si uno es profesora de la clase y es la que está a cargo de la clase, yo creo que en ese escenario no queremos que esa persona sea el que maneja ese autobús a esa actividad fuera de la escuela. Gracias por esa pregunta. Como director, cuando uno manda a los niños fuera de la escuela a un circuito, hay muchos adultos y tenemos a veces asistentes de profesores que manejan los autobuses y los profesores están en el autobús. Ninguno de los programas de incentivos va a poner a los estudiantes en riesgo. Vamos a asegurarnos que los otros adultos, los profesores y los otros individuos van a estar ahí para monitorear el bus durante el viaje y para la seguridad de los individuos. Entonces, ciertamente podemos tener personas que son voluntarias para hacerlo, pero si la Junta cree que deben ser excluidos, nosotros podemos decir que están incluidos si es que esa es su clase la que está yendo al viaje. Hemos hablado de entrenadores y entrenadores que manejan a sus propios equipos y eso es una práctica común, de rutina. Es algo que tienen que hacer la mayoría de veces por necesidad porque no pueden encontrar conductores, pero cada entrenador sabe que si no pueden manejar, a mí algunos partidos son cansan mucho y a veces uno no puede manejar después del partido y hay planes para hacer eso, para preocuparse de eso también, ¿no? Ninguna persona debe estar manejando si no se siente cómoda para hacerlo,
pero yo no veo que con los viajes de actividades tengamos muchos problemas con los conductores debido a la cantidad de asistentes de profesores que tienen la licencia necesaria y que también son asistentes. Y en este escenario habrían otros adultos, sí. Definitivamente nunca va a haber una situación en la que el único individuo que es el adulto en el viaje es el que está conduciendo. Eso era lo único que yo quería asegurarme que no iba a pasar. Bueno, eso se lo puedo poner yo en los procedimientos y reglas. Yo tengo una pregunta simplemente para aclarar. Entonces, si yo soy la entrenadora de baloncesto y llevo a mi equipo y solo se me remunera por mi estipendio de entrenador, pero cada viaje serían 250. Por ejemplo, si no soy entrenador de baloncesto en otro deporte, pero vengo a ayudar al equipo de baloncesto por manejar, me pagan por hora y luego recibo el quinto viaje a 250. ¿Cuánto es por hora, por favor, para los choferes? $14.25 por hora. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? La moción para aprobar se secunda. Moción por el señor Atherton se secunda por el señor Stevens. ¿Todos en favor? Sí. La mayoría gana. ¿Alguien se opone? No. Gracias a todos. Muy bien. Muy bien, ahora entonces queremos hablar en la agenda para esta noche es los programas de apoyo para los maestros que van iniciando y peticiones de personal. Y ahora quiero invitar a la directora para la instrucción y la señora Connie Brenner, directora, al podio a medida que se acercan, que el señor Chris Gammon, según la investigación y las mejores prácticas, quedan muy claro. Es de que no solamente la mentoría y los programas para maestros fomentan la capacidad, fomentan retención y la satisfacción en el empleo, pero también tienen un programa de mentoría para maestros, tienen un efecto positivo en los logros académicos y los estudiantes. Entonces, señora Grimmer Gutman, para fomentar este programa de mentoría para los maestros y para apoyar a estos maestros que están procurando la certificación nacional. Ahora, señor Grimmer y Gannon, buenas noches, Junta Escolar del Condado de Orange. Quiero agradecerles por la oportunidad de poder hablar. Hable en voz alta, por favor, no tiene que hablar tan quedito. Quiero agradecer la oportunidad de poder hablar. El apoyo de estos maestros que van iniciando siempre ha sido crucial en reclutar y retener y fomentar las destrezas de estos maestros novatos. Esto es evidente en particular durante la epidemia, como los maestros a través de la República y nuestro distrito han tenido que navegar nuevos retos. Muchos de nuestros maestros de los años de 1 a 3 están llegando a lo que es de maestros alterno y no pasaron por los programas tradicionales. Los que sí pasaron por este programa educativo para maestros tradicional, tal vez no tuvieron una experiencia o con el ejercicio de sus estudios debido a la enseñanza remota y las clausuras de escuelas. Estos factores han hecho muy importante cómo apoyar a los maestros más nuevos para asegurarse de que tienen las destrezas necesarias para cumplir con las necesidades de todos los estudiantes y la confianza de mantenerse en la profesión a largo plazo. Como ustedes pueden ver, la meta 3 de este plan estratégico del Condado de Orange es poder retener a estos maestros que son proficientes a nivel cultural para dar una educación excelente y un entorno de bienvenida o acogedor. Y también para el 2026, el plan dice que el cambio de maestros va a menguar a menos de lo que es el promedio estatal. Según la Asociación de Educadores Nacional, aproximadamente el 50% de los maestros están dejando la profesión después de 5 años. Además, estos maestros dicen que la misma razón por la cual permanecen en la profesión, por salir también, es por el apoyo o la falta de apoyo de sus colegas y los administradores. Los maestros de inicio desempeñan un apoyo significativo a estos maestros.
No es suficiente retener a estos maestros novatos. Tenemos que asegurarnos de que tengan las destrezas necesarias para proveer un impacto positivo en los logros de los estudiantes. Las experiencias de maestros se dirijan con la habilidad del maestro de mejorar el rendimiento de los estudiantes. Los maestros novatos siguen trazando las destrezas necesarias para cumplir con las exigencias del aula. La mentoría y estos programas no solamente incrementan la satisfacción de empleo de los maestros novatos, ayuda a fomentar a estos maestros novatos a llegar a ser líderes y tienen un efecto positivo en la participación y los logros de los estudiantes. El condado de Orange, según la información como la nación, está mencionando que los maestros novatos están aumentando desde el año 2018 al 2019, el año escolar. Aproximadamente el 16% de los maestros del condado de Orange en el 2021-22 entre 0 a 3 años de experiencia. Este año el condado de Orange tiene 84 maestros de inicio, que es el grupo más mayor en 4 años. Hasta la fecha tenemos 18 maestros novatos para el año escolar 2022-2023. La escasez de maestros capacitados a través de Estados Unidos ha contribuido a la popularidad de certificaciones, de programas de certificación alterno como Ladder Tree, que se le conoce. Estos programas de licenciatura alterna permiten a los maestros entrar en las aulas sin haber completado el trabajo tradicional de un maestro y su educación. Estos programas suponen que los individuos tienen la destreza para ser maestros, pero les faltan los métodos que se necesitan. Estos a individuos con licencias alternas tienen que tomar esto durante 3 años para entrar al entrar en las aulas, y estos empleados ha aumentado drásticamente los últimos 4 años. De reponer el 26% de nuestra población en el 2018-2019, ahora a formar el 44% de la población de maestros novatos en el 2021-2022. Estos individuos están entrando en las aulas sin experiencia de maestro y necesitan apoyo y supervisión para tener éxito. Otra información para los promedios de retener a estos maestros para estar en la nómina en marzo de un año, pero no en la nómina en marzo del siguiente año. Como usted puede ver, los promedios oscila entre el 90%. Es digno de tomar nota que estos maestros de inicio de novatos solo en su primer año están recibiendo leccionamiento intensivo por el apoyo del programa de Carolina del Norte en colaboración con UNC Chapel Hill. Este programa es un programa que abarca toda en base a la universidad, según el currículum y los servicios múltiples para la eficacia del maestro, fomentar sus destrezas y reducir entonces con estos maestros de iniciales. Este programa de Carolina Norte, el apoyo de un maestro novato, da uno la oportunidad de recibir una conferencia para los maestros anuales. Esto les da a los maestros novatos poder juntarse con otros maestros que están iniciando a través del estado. Dos, incentivos semanales y aleccionamiento y sesiones. Estas sesiones son de 45 minutos y enfocados para apoyar a cada maestro del primer año y sus necesidades. Y tres, dar la fomentación profesional que se enfoca en los retos de los nuevos maestros. Esta asociación ha sido crucial en apoyar a estos maestros novatos. En contraste, no podemos proveer el mismo nivel de maestros en el segundo y tercer año. A medida que vemos la información, podemos ver que a medida que este apoyo intenso se va menguando, también entonces el promedio de retención, esto habla en volúmenes en cuanto a la mentoría para retener estos maestros novatos y poder reactualizar a los maestros en los años 2 y 3. También sabemos que a nivel estatal se aumenta del 8% a 13% si eres una persona con una licencia alterna. Eso se puede variar, depende de varios factores, pero incluye la inhabilidad de no cumplir con todos los requisitos de la licenciatura según los exámenes estatales y un portafolio extenso y lo que se le sabe como
ETPA. El Estatuto General TCED 016 indica que estos maestros y su apoyo traza ciertas normas que tienen que ver con estos maestros novatos, programas de apoyo a través del Estado. Las normas son sistemáticos para programas de inducción de alta calidad. La norma, entre otras cosas, tiene que ver un día de 3 servicios para estos maestros novatos, el primer año de 40 horas de capacitación para empleados con licencias alternas, y también es mentorar, apoyar, y estos maestros tienen que ser asignados un mentor. Este mentor es asignado por su director, cumple con los requisitos mínimos trazados por el distrito. Los mentores tienen que completar la capacitación anual y también juntas actuales con estos maestros novatos, complementar el papeleo con estos maestros novatos. Se les da un estipendio mínimo de $200, el estándar 3 y 4. Esto es el desarrollo y la mentoría para la excelencia de instrucción y maestría. Esto tiene que ver también en etapas, diseñado para cumplir con las necesidades particulares de los maestros novatos. Estos maestros novatos también deben recibir el apoyo de los entrenadores seleccionales, y también la instrucción y la planificación y las oportunidades con de expertos en la materia. Estándar número 5, una evaluación formativa de los candidatos y los programas. Cada año los distritos participan en un proceso nuevo para evaluar el progreso en estos 5 estándares. Después de estos 5 años, el distrito hace una visita de monitoreo para asegurarse que estén cumpliendo con la ley estatal, para que estos trabajen, para que estos maestros novatos cumplan los requisitos para educar a los positivos, a los maestros y sus logros, y a los estudiantes. Estamos aquí ante ustedes para pedirles en la consideración para 3 recomendaciones para mejorar la habilidad y el apoyo de estos maestros novatos. El primero es contratar un coordinador como mentor de apoyo. Este va a ser responsable para la supervisión general del programa, incluyendo el desarrollo profesional para los maestros novatos, apoyar también para los empleados de licenciaturas profesionales, supervisión de los mentores y mantenernos al tanto de las normas estatales, cómo apliquen a los maestros novatos. Al contratar un maestro novato y un coordinador mentor, va a fomentar el rendimiento para darles apoyo a nuestros maestros. El aumento en números, en cifras de maestros novatos, aunadas que la mitad de estos maestros vienen hacia nosotros a través de rutas no tradicionales, da la necesidad de que una persona sea de tiempo completo, y su responsabilidad es supervisar este programa de apoyo a los maestros novatos. La adición de esta plaza va a permitir que estos maestros de inicio tengan entonces apoyo enfocado que puede tener un efecto positivo en los resultados de los estudiantes. Igualmente importante, esta plaza también es para dar apoyo para los mentores, para fomentar sus destrezas. Una persona por sí solo no puede apoyar a muchos maestros. Esta plaza va a ser responsable para asegurarse de que nuestros mentores y eleccionadores y administradores entiendan las mejores prácticas para apoyar a estos maestros novatos. Además, nos gustaría que esta plaza actúe como nuestro contacto nacional del distrito. En varios estudios, estos maestros certificados por la Junta han tenido impactos positivos en los logros académicos, y muchos de estos empleados de las licenciaturas alternas con el proceso conocido como ETPA. Este proceso es muy similar, alineado con la certificación nacional a través de los procesos de portfolio. Es para recaudar evidencias de logros adquiridos. Cada proceso exige que los candidatos junten y analicen sus prácticas, sus métodos de enseñanza, para permitir que esta posición sea como el contacto nacional. Nosotros vamos a apoyar a estos maestros con experiencia que están interesados en las juntas nacionales, y fomentar la capacidad para que estos maestros novatos exploren las juntas nacionales en el futuro. La recomendación 2 es reactualizar estos mentores actuales, que sean 20 mentores que lleven la delantera a través del distrito. Es para fomentar el crecimiento de este maestro novato, para fomentar
lo que estos mentores son los que apoyan críticamente a guiar a estos maestros novatos para fomentar su instrucción de planificación y el conocimiento de conceptos. Estos mentores es para ayudar a esta comunidad, la maestría en general, y va a dar apoyo emocional. Actualmente hay 84 mentores en el distrito. Aunque estos mentores hacen un gran trabajo, hay limitaciones a poder capacitar eficazmente y dar apoyo a 84 mentores. Además, solamente estamos ofreciendo a los mentores un estipendio mínimo por sus esfuerzos al resaltar este programa para tener mentores que lleven la delantera, para supervisar todos los mentores, para va a incrementar la capacitación y la calidad, y también dar un estipendio cuantioso para la destreza y las habilidades de estos individuos. Este maestro de inicio y el coordinador de mentor va a ser responsable para capacitar a los mentores y estandarizar la experiencia para todos estos maestros novatos. Además, creando estos mentores que guían, va a servir como una oportunidad de crecimiento para que los individuos sepan cómo aleccionar y también mentorar a otros, y estos papeles a través del distrito. La recomendación 3 es continuar con el Carolina del Norte para llevar este apoyo y dar este apoyo intenso para esta licenciatura de alterna. Estos son maestros que no se graduaron de este programa para los maestros. Como dije anteriormente, el condado de Orange tiene 42% de maestros novatos que están procurando su licenciatura a través de una ruta no tradicional. Estas rutas alternativas en la certificación tienen un impacto mayor en los resultados. Estos individuos pueden ser igual de eficaces a través de los maestros que vienen por las vías tradicionales, pero necesitan apoyo, y este apoyo tiene que ser enfocado y intencional. Este programa estatal tiene la amplitud para dar este apoyo intenso para estos empleados que tienen licenciaturas alternas. Gracias. Entonces, ahora estamos pagándole a ese programa para profesores novatos, estamos pagándole de dos diferentes fondos. Pensamos contratar a un profesor que va a ayudar de apoyo y a un mentor a través del programa de BT y también. Y también hemos hablado de muchas soluciones creativas, de diferentes fuentes de ingresos para poder hacer. También buscamos que nos guíe en CDPI y que una de las posiciones que ya existe, que está que tiene los fondos del título 1, que pase a esta posición. Y no vamos a necesitar incrementar los fondos en el presupuesto. Y quiero reiterar que la posición de profesores de apoyo para profesores novatos va a colaborar con el capital humano como sea necesario. Y es muy importante que esta posición sea tenga todas las capacidades, las habilidades, necesidades necesarias y que esas destrezas también puedan ser ayudados con la destreza y con el capital humano. También no significa que no va a tener que no es que no va a tener conexión con el capital humano, sino que al comenzar los profesores sabemos que ese es un pedazo muy importante de su experiencia. Entonces, en estos momentos podemos contestar preguntas. Muchas gracias, doctor Yaman. Quiero empezar con una pregunta simple para poder entender ahora los 84 mentores que tenemos, cómo los estamos capacitando, quién los apoya, cómo funciona. En este momento, yo apoyo a los mentores, tienen muchos retos y sí reciben apoyo y colaboran con los profesores de primer año que participan en el programa de primer año, los entrenadores también ayudan a los mentores y ayudan a apoyarlos. Es muy crítico y ha sido una gran sociedad entre ambos, pero ahorita en la actualidad yo los estoy apoyando. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos una capacitación anual
que la hacemos al principio del año y después cada 5 años cada uno de los mentores tiene que pasar una capacitación que se llama 21st Century Mentor Training, una capacitación de mentoría del 21 siglo. Yo me imagino que cómo pueden manejar los buses de actividades y pueden ser entrenadores y también pueden apoyar a los mentores. Tengo varias preguntas, pero voy a hacer una y de ahí ya pasamos a la siguiente. Gracias por traer esto a nuestra atención. Yo creo que es muy importante de que hagamos cosas nuevas para los profesores. Yo creo que usted ha mostrado un buen caso de por qué y también ha mostrado también las condiciones de trabajo de las profesoras. Acaba de salir esa información y yo creo que eso nos da la oportunidad de nosotros mejorar. Entonces, les agradezco mucho por eso. Entonces, mi primera pregunta, ¿cuándo va a ser la visita de monitoreo que dices que son cada 5 años? ¿Es el próximo año? Y también hacemos la revisión de compañero a compañero todos los años y también recibimos recomendaciones de ello y el distrito se le pide que vea las modificaciones necesarias. Y tengo curiosidad, yo no sabía que hacíamos esa revisión de compañeros. Pero una de las preguntas que tengo, ¿qué retroalimentaciones estamos recibiendo de los profesores que están pasando el programa actual en comparación con esto, ¿no? Porque yo supongo que los profesores nos están diciendo que esto sería más efectivo si tuviéramos esto, eso o el otro. Entonces tenemos un proceso de retroalimentación para escuchar sus comentarios. El programa de apoyo a los nuevos profesores recibe la información de los otros profesores y a través del Estado. Y yo tuve una reunión con ellas y les puedo decir de que los puntos de información no son necesariamente de Orange County, pero es muy positivo. Le puedo decir, sin embargo, que al trabajar con los profesores nuevos en el primer año, definitivamente se sienten muy apoyados por sus capacitadores. Y no es poco común cuando llegan al segundo año de ellos pidan, ¿puedo ver a mi capacitador? Y en el tercer año dicen que necesitan más apoyo. Tengo un par de preguntas para ver si entiendo bien. Entonces estamos hablando de contratar a un coordinador de mentores, de mentores de apoyo, y que tenemos 84 mentores, pero contrataríamos 20 mentores, contratarían 20 mentores líderes, no tendríamos los 84 mentores, tendríamos 20 mentores líderes y ellos van a tener más específico a quién van a servir. Por ejemplo, no le puedo decir el porcentaje, pero le puedo estimar que tenemos más de 50, 60, 70% de nuestros profesores de ICI son candidatos y dependería de nosotros el ver a quién van a servir estos 20 mentores líderes, porque tenemos muchas personas a quien servir en ese. Entonces vamos a tener que ver a nuestros nuevos profesores para ver en qué áreas van a estar y asignar a esos líderes a esas áreas. Entonces, si 84 tutores que de repente nada más ayudan a un profesor y reciben $250, pero entonces ahora van a ser una sola persona que va a mentorear a muchas personas más y va a recibir mucho más, entonces va a ser un poco más mejor para ellos, ya entendí. Quería resaltar lo de las licencias alternas, que ha sido muy exitoso para nosotros, conseguir que los ayudantes de profesores pasen a ser profesores de esa manera en lugar de ir por las rutas clásicas o tradicionales. Una de las cosas que se resaltaron en esa encuesta para profesores nuevos, bueno, de que los nuevos profesores no tienen suficiente tiempo para encontrar a sus mentores en las horas de escuela, que no tengan horas libres para ir a observar a otros profesores, que no son observados tantas veces
por sus mentores o por sus profesores mentores. Entonces yo apoyo la idea de fortalecer y achicar la cantidad de mentores, pero también yo creo que hay una parte que tiene que ver con la hora suficiente de que las personas puedan encontrarse con sus mentores, que los mentores puedan ver a las personas, a los profesores nuevos. Entonces, ¿cómo van a hacer ustedes? Esa es una gran pregunta. Nosotros tuvimos esa conversación hoy y hablamos del hecho de que si tenemos mentores, van a necesitar tiempo para poder encontrarse y observar a los profesores novatos. Entonces, el tener suficientes sustitutos para que no cueste extra al distrito es la primera opción. Y también le puedo decir que es aceptable de que el costo de sustitutos sea parte del presupuesto de nuevos profesores para darles un tiempo extra a ellos, tiempo libre. Y entonces nosotros podemos usar eso. Y yo creo que también vamos a tener mucha estructura en cuanto a cómo organizamos el tiempo que usamos como profesor de primer año, cuánto tiempo va a pasar con el mentor y como profesor de segundo año, cuánto tiempo y así en adelante. Bueno, sí, solamente comentario. Primero, me gusta la idea de consolidar los mentores. Me gustaría ver que el programa vaya aún más, sea aún más amplio y me gustaría incrementar las cantidades, los números. Lo que sí me parece un poco difícil es lo de la plaza en la oficina central, porque primero yo siempre pienso que los mentores tienen que estar en los zapatos de las personas a las que están ayudando y también entre los entrenadores y los tentáculos que vienen de la oficina central a través de los entrenadores y de otras maneras. Hay muchas maneras en que yo no entiendo cómo es que el director maneja o administra qué es lo que está pasando en su edificio. Estaba tratando de entender por qué necesitamos esa plaza en la oficina central. Además, ustedes saben que tenemos un presupuesto muy ajustado. Entonces, yo me cuesta trabajo pensar en añadir una plaza más en la oficina central cuando no sabemos cómo nos va a ir con el presupuesto este. Yo aprecio la pregunta y yo creo que es muy importante el pensar a través de todas las escuelas, de los servicios que los nuevos profesores van a recibir, que ahorita tiene que ver mucho con el enfoque de un equipo administrativo en ese edificio y porque existe una plaza central que se ocupa de eso. Así como, y en mi experiencia, pensando hace 14 años cuando yo era nuevo, que me asignen un mentor, ahora que no está en tu área, que de repente no pasa mucho tiempo contigo, no había un lugar central donde podían ellos estructurar esa red entre las escuelas. Eso no existía en mi experiencia. Entonces, lo que pasa muchas veces es que los equipos empiezan al principio de año y pueden poner un plan para los profesores nuevos y su apoyo para ellos, pero después empiezan todos los años y va a depender del director y del subdirector de poder enfocarse en eso. Entonces, el propósito de esta plaza sería tener un mecanismo para que todos las escuelas estén alineadas con respecto a ese apoyo y se contacten con la oficina central, los facilitadores, los mentores, para que sea un punto de contacto y puedan trabajar dentro de las metas de mejora de esa escuela. Entonces, ¿por qué es que esta posición es tan esencial? Es porque lo que pasa es que ir de escuela a escuela, de distrito a distrito, puede ser diferente si uno no tiene una visión consistente. Y ese sería el punto de esta plaza, de unirlo todo. Y si podemos hablar de los fondos de título 2 solamente se pueden usar para desarrollo profesional, no se pueden usar para otra cosa. Sí, yo entiendo, pero sé que se puede usar en papeles de la escuela, se puede mover el dinero. Entiendo. Pero lo otro que me cuesta es que si voy de escuela a escuela, algunas escuelas de verdad no necesitan mentores, su retención es grande, y otras escuelas están
de verdad teniendo dificultad en este frente. Entonces, ¿cómo van a manejar eso? Entonces, yo diría eso. Tenemos licenciaturas alternas en cada, casi en cada colegio. Es muy raro cuando no hay una nueva profesora en alguna de nuestras escuelas en un año. Todos los nuevos profesores necesitan el apoyo, sin importar cómo le está yendo la escuela. La escuela del día de hoy es retadora, es más difícil salir de una pandemia y más apoyo es crucial. Entonces, regresando a su pregunta original, yo quisiera pensar de que esto es una inversión en nuestros profesores y no una posición, una plaza separada. Porque si no le damos un apoyo intensivo a nuestros profesores, perdemos profesores. Y eso de por sí tiene impactos serios en el desarrollo de los estudiantes. También quería decir de que el apoyo a los profesores cuando están tratando de conseguir su certificación nacional es muy importante. Parte de lo que a mí me parece muy importante en tener este papel de coordinador es el reforzar la efectividad de los mentores, o sea, una persona que de verdad esté viendo a esos mentores y de esa manera fortaleciéndolos y de esa manera ellos tengan un impacto en esos profesores, cuatro, cinco, seis profesores novatos con los que están trabajando. Y definitivamente nadie podría pasar tanto tiempo con los mentores para asegurarse que están haciendo lo que tienen que hacer. Además, también me gusta la oportunidad de liderazgo y después interesarlos en un papel de ser capacitadores más adelante. Ok, vamos a llamar al voto porque tenemos otros asuntos. Otra pregunta que tenía era que cada uno de los profesores va a tener un mentor asignado y un coordinador. Y estoy segura de que cosas van a ocurrir entre uno y el otro. Entonces, los profesores van a poder comunicarse con su coordinador para preguntar en lugar de esperar al siguiente mentor. Sí, además, el hecho de que esa plaza debe de estar en el contexto de que sepa nuestros programas, tienen que haber todavía asuntos de cumplimiento, de que el capital humano va a tener que ocuparse, pero definitivamente va a poder saber qué es lo que está pasando en cada escuela, cuál es el programa y que vamos a tener esa estructura en las escuelas. Ok. Entonces tengo una moción para aprobar este pedido. Sí, la moción de la señora Miley, secundada por la señora Sainz. ¿Todos a favor? ¿Yo? ¿Alguien se opone? Muchas gracias. Ok, Cancillo, sigo. Okay. Bueno, ahora me gustaría invitar al señor Abeli de nuevo al podio y creo que él va a traer miembros de su equipo o tal vez no. Entonces, señora Captain, la enfermera encargada se va a unir a nosotros rápidamente. Y van a presentar una petición para apoyo adicional para las enfermeras para el próximo año escolar. Y como hablamos a través de la pandemia, los apoyos de las escuelas, tener el personal adicional ha sido crítico. Hemos traído entre ustedes el año pasado un par de artículos para ayudar con esa necesidad. Uno de estos fue un contrato para personal con Medisource, que utilizamos rastreadores de contacto a través de la pandemia. Ese contrato terminó este mes cuando terminó la escuela y también tuvimos una agencia afuera que nos comunicamos con el personal cuando están fuera las enfermeras. Cuando hay una vacancia tratamos de traer el personal adicional cuando podemos. Obviamente hay una escasez de trabajadores para los trabajadores provisionales para poder capacitar. A ayudar a enfermeras porque hay muchos que están tomando clases de tiempo completo y tercero utilizamos obviamente con el Estado México teniendo hay individuos que vienen a ayudar con las pruebas de COVID en el campo escolar y su personal
que ayuda con cualquier de las pruebas que hicimos semanalmente. Esto fue algo que nos ayudó durante la pandemia. Nosotros sabemos actualmente, como hemos dicho, el contrato de México ha programado, no sabemos seguros lo que se ve para el otoño y la cantidad de autorización que se va a hacer para pruebas o para apoyar a las escuelas. También sabemos que no tenemos el contrato que continúa con Medisource y también queremos estar preparados a medida que pensamos en cuanto a dónde vamos a estar en el otoño. Todo indica que ciertamente vamos a ver un resurgimiento de COVID en el otoño. Este ha sido el patrón en los últimos 2 años. Cuando vuelven a abrir las escuelas y las universidades y los colegios abren después de que los estudiantes están en el hogar, de los viajes, programas de verano, etcétera, pero ha habido un resurgimiento en las olas cada otoño. Entonces, lo que vamos a presentar es que no sabemos los desconocidos, pero sabemos que tenemos enfermeras que por ya casi 2 años y medio durante la pandemia están muy preocupados en cuanto al apoyo y lo que ese apoyo se va a ver de ahora en adelante. Y vamos a hablar también la cantidad de casos y también es una inquietud, especialmente a nivel de high school, donde tenemos una enfermera y más de 1,000 estudiantes en el campo. Desde lo que es la seguridad en el campo escolar, les voy a decir que a través de los años no es con frecuencia que los individuos puedan ir a una enfermera por un dolor de cabeza o dolor estomacal o algo así. Las enfermeras ayudan a los asesores escolares y los trabajadores sociales porque los estudiantes se abren y hablan de las cosas que están pasando y cosas que están ocasionando que ellos tengan ese dolor de cabeza o ese dolor estomacal. Muchas de las veces las enfermeras escolares también pueden ser la primera línea de poder identificar dónde tal vez hay una necesidad de apoyo adicional para el estudiante o para la familia. Quería mencionar entonces no solo que sirven un papel importante con todas las necesidades de salud y los componentes de salud que les pedimos que hagan, pero también están ahí para los estudiantes que simplemente necesitan hablar privadamente con alguien en cuanto a algo médico o alguna otra inquietud. Gracias. Muy bien. Quiero decir gracias a todos ustedes por darme la bienvenida en esta plaza. Ustedes me conocieron en el otoño y en una situación similar pidiendo ayuda para nuestras enfermeras y estoy aquí de nuevo pidiendo lo mismo. La pandemia no ha terminado, aunque no estamos haciéndole rastrear de individuos, pero la ley exige que reportemos cualquier enfermedades que se pueden transmitir. Entonces, con la recomendación de la escuela y los cambios, tenemos también que notificar a alguien que esté en contacto allegado. En perspectiva, estamos haciendo a un 2% del umbral dentro del entorno escolar. Yo sé que el verano está aquí. Según el Departamento de Salud, estamos revisando cualquier caso y vamos a empezar a hacer esto. Cartas semanales que vamos a enviar a los hogares ahora. Como ustedes pueden ver, no hay enfermeras. Son empleadas de 10 meses. Yo soy una empleada de 11 meses. Es muy crucial y crítico tener cobertura para nuestros campos de verano. Estamos batallando con eso y también apoyar a nuestras enfermeras. Ha habido mucho apoyo para los maestros. En ninguna forma quiero faltar el respeto porque esto no puede ocurrir sin todos nosotros como comunidad. He aprendido mucho en los 14 años que llevo aquí casi y es algo mayor que trabajemos conjuntamente, pero como enfermeras también estamos la licenciatura según la Junta de Enfermeras y tenemos que seguir la ética y lo que se exige y lo que hemos visto en el campo de trabajo es mucha la carga. En cuanto a enfermeras, solo nosotros podemos apoyarnos el uno al otro y las prácticas de enfermeras y seguir también la política de la Junta Escolar y la política que se dicta a nuestra profesión de enfermera en cuanto a esta vocación adicional de trabajo por el COVID y también la gran cantidad de estudiantes que no están distribuidos equitativamente en el distrito. Por ejemplo, una escuela de elemental y su enfermera puede tener 400, Cedarwood tiene más de 1,200, Orange High School tiene más de 1,300 y hay que ver la población estudiantil dentro de esa escuela. Entonces, nuestra educación especial no está distribuida equitativamente en cada escuela y esto no quiere decir que
la enfermera en una escuela mental tiene un trabajo más fácil que la que está en high school. Hay que ver la categoría de grupos también que están atendiendo. Nuestros niños necesitan un poco más de atención, de guía, más educación. Estamos hablando de asma, diabetes, estamos ahí para ayudarles a crecer y atender estas inquietudes de salud cuando lleguen a la high school y cuando se vayan. Esperamos que sean independientes de ello. También tenemos la educación del personal, que es constante y continua. Tenemos que pensar en que no hay un bosquejo escrito para la enfermera, no recibimos una hora de almuerzo, no tenemos periodos de planificación, no tenemos horas hábiles de oficina. Lo que entra por la puerta es lo que vemos desde que llegamos hasta el momento de partir. Y tal vez vemos a 30, 40 niños al día. Y esto no incluye a los niños que sabemos que nos van a venir, que tal vez necesitan medicamento con su diabetes o que tal vez necesitan alguna educación adicional para poder ayudarles, para que el maestro pueda entender a nivel social, emocional o físico. Entonces, todo esto por encima de atender el trabajo continuo y reportar al Departamento de Salud en la localidad, mantener a las enfermeras con nosotros. Nuestra meta también es, en cuanto a mi persona, yo no sé si muchos de ustedes, pero yo llevo aquí casi 14 años. Yo empecé como una enfermera especializada trabajando con un estudiante y después regresé a la escuela y he permanecido con este condado tanto tiempo y estoy aquí. Me siento muy orgullosa de esto y de este distrito y nosotros también, el Departamento de Enfermería, queremos retener a estas enfermeras, queremos darles el incentivo y ayudarles, no solo con estas plazas, pero también estamos batallando de lo competitivo que podemos ser con la paga. Solo una enfermera puede cumplir con una enfermera licenciada o registrada. Hay una escasez de enfermeras y personal de enfermeros. Tenemos un contrato con una compañía cuando hay una enfermera que está afuera, pero en realidad no tienen personal tampoco, o si lo tienen, tenemos que orientar a esa enfermera. Es ser una enfermera de escolar, no es como cualquier enfermera. Yo no puedo simplemente entrar, por ejemplo, ser una ginecóloga. Simplemente no hacemos esto. Necesitamos mentoría y capacitación. Sabemos lo que es lo básico de la enfermería y las prácticas, pero siendo una enfermera en una escuela es más que ser una enfermera con licenciatura. Entonces, lo que exige que las enfermeras vengan con su certificación nacional. Eso es algo raro, muy extraño, insólito. Estas enfermeras no renuncian, se jubilan. Las enfermeras de escuelas, desde de COVID hemos batallado mucho. Ha habido cinco enfermeras que han resignado y otras que se han jubilado porque el trabajo es tan abrumador en comparación con la compensación. Y el riesgo que nosotros tomamos con nuestra propia licencia, porque en cuanto a ser un enfermero es un asunto de vida o muerte, hacemos esto porque lo amamos, porque si no hay una enfermera competente o apta que tiene tiempo, es la población de estudiantes quienes sufren. Nuestro personal debe de saber cómo atender a los niños. Al decir esto, sabemos que el contrato ha terminado. Estamos pidiendo definitivamente con ayuda con una enfermera de tiempo completo de 11 meses. Esa enfermera esperamos que sea también para apoyar y flotar en las escuelas, para apoyar a los estudiantes con los planes 504, IEP, flotar a otras escuelas, ser mentor a las otras enfermeras. Tenemos siete nuevas enfermeras en el distrito escolar, siete. Ahora, como enfermera que encabeza esto, soy la única que tiene la disponibilidad de ir a estos sitios. Es casi imposible. Eso nos ayudaría. Estas enfermeras de tiempo completo, de enfermedades de transmisión, certificados como enfermeros, queremos que estén en las high school para ayudar a la enfermera de high school y también tomar el papel de alguna enfermedad de transmisión. Puede ser COVID o cualquier otra enfermedad. Sería la persona de contacto para comunicarse con el Departamento de Salud y comunicarse con ellos también. Muchas gracias, señora Compton. Mr. Everly, yo sé que vamos a tener algunas preguntas. Rapidito, quiero decir que esta aquí se ha actualizado de uno que de tiempo completo es una enfermera de 11 meses y las dos plazas permanentes son de 12 meses, son enfermeras certificadas. Si están aprobando el personal, es en base a lo que ustedes ven aquí en esta diapositiva. ¿Preguntas? Bueno, entonces yo entiendo la necesidad
Y mi inquietud es, yo sé la recomendación es ir a los comisionados del condado para recibir los fondos. Si ellos no dan los fondos, se tiene que retomar y nosotros tenemos que hablar de esto en el cuadro completo, entre las otras cosas que hemos hablado en el comité de presupuesto, que están compitiendo por este dinero que va a ser recurrente. Entonces yo personalmente apoyaría de solicitar los fondos a través de los condados, la comisión de los comisionados del condado, pero a través de otros fondos que estamos viendo para el próximo año. Muy bien, ¿algún otro comentario, Sarah? Sí, yo también quiero apoyar esto, entiendo la necesidad de esto y no he escuchado de que nosotros vayamos a los comisionados del condado, pero este es un caso para ello. Mi inquietud es lo que yo vi, de que posiblemente entonces a lo que es el fondo, el balance que queda de los fondos. Queremos que esta enfermera de 11 meses tiene que ser una plaza permanente. Me preocuparía también en cuanto a esos fondos, de esto del balance de fondos. Creo que ya estamos bien cerca. No tenemos mucho campo en el fondo del balance para poder gastar esa clase de dinero. Correcto, y exactamente el público tal vez no reconozca al público que son fondos de la Junta. Hay dos campos, uno de estos, los agentes escolares y luego las enfermeras que reciben fondos. Una enfermera de por edificio de la Junta de Comisionados, este ha sido el modelo por muchos años. Lo que queremos atender este modelo ya no puede apoyar las necesidades de enfermeras de seguridad y salud de hoy. Que van a, nos vamos a juntar con el director del condado de Orange para asegurarnos que nosotros aclaremos lo que son las necesidades actuales para poder atender a estas enfermeras en el campo, porque una enfermera en un edificio, eso fue otro requisito en otro, lo que era para las escuelas, en cantidad, tomando en cuenta las vacunas, los registros de salud, los planes médicos, que ahora los planes de diabetes. Hay tantos más requisitos de que cuando yo empecé hace 20 años en la educación pública que no fueron un requisito para las enfermeras escolares. Cuando una por edificio tal vez no puede ser el modelo, pero sí estamos de acuerdo que esto es una expansión, un artículo de expansión que estamos pidiendo los fondos para las enfermeras a través de la Junta de Comisiones del Condado, que sea el primer recurso. Ciertamente vamos a estar buscando subvenciones y otros fondos y pidiendo cualquier ayuda por parte del Estado que nos pueda ayudar con esto también, pero ciertamente estás en lo correcto. Hay que hacer un ajuste, ya sea utilizar los fondos, el balance u otros gastos de operación que no ocurrirían para que esto se pueda llevar a cabo, porque todos ustedes están en una situación muy difícil y todavía no sabiendo lo que son las designaciones finales del condado. Además, como ya se habló en el comité de presupuesto, hay otras cosas que pueden ocurrir en el estado con los salarios del empleado. No quiero hablar en favor de mis colegas que están en la junta, pero ciertamente puede haber otros cambios a nivel estatal que tal vez van a ser requisitos de las localidades de compilar dólares adicionales que no están en el presupuesto. Reconocemos eso. Bonnie, entonces estoy lista para presentar la moción. Bueno, un ratito, necesito hacer un par de preguntas antes. Quiero hacer una pregunta. Entiendo dos enfermeras permanentes. Entiendo lo de la enfermera que flota de una escuela a la otra, porque lo hemos tenido otro, y también tenemos a señora Miss Captain como la enfermera a líder. ¿Cuál es el papel de la enfermera de 11 meses? Tenemos un par de diferentes. Usted está hablando de la enfermera de la escuela de 11 meses permanente. Esa sería la que está a usar como flotante por el momento cuando alguna enfermera no está en la escuela porque está enferma o cuando tenemos más casos en una escuela, algún brote. Más casos, entonces esa enfermera flota y está basada, o sea, está posicionada en una escuela, pero va a flotar. Entonces hay dos
enfermeras flotantes, una de 10 meses y una de 11. La del final es simplemente temporal y solamente para ayudarnos con COVID. Nosotros anticipamos que esa enfermera de tiempo completo de 10 meses, de enfermera del distrito flotante, no va a ser algo que vamos a necesitar después del próximo año. Ok, gracias. Yo tenía un par de preguntas. Entonces, ya que los contratos acaban con Metasource, que de ahí es donde vienen los de CNA, los de apoyo, entonces esos fondos irían para, yo creo que eso lo habíamos aprobado también de los saldos de los fondos, ¿no? Sí, eso lo usamos de los dólares el año pasado para apoyar. Y tengo una pregunta, porque estamos hablando de añadir posiciones, pero también hemos tenido vacancias que han estado por mucho tiempo. Si hemos tenido una abierta cuando una enfermera se jubiló y cuando hablemos con los comisionados del condado, tenemos otros artículos en la agenda que vamos a hablar de... Bueno, en realidad la pregunta es que sí. Entonces, está en la agenda para ser discutido. Porque yo sé que habíamos hablado de dar unos bonos de retención a nuestras enfermeras porque habíamos tenido dificultad en mantener a nuestras enfermeras. Entonces, ¿en qué estamos con respecto a esos bonos? No sé cuál fue el estatus de eso. Todavía están disponibles. El asunto más importante es el salario. El problema es el salario, es la competitividad del salario. Yo sé que Bonnie dijo que está lista para la moción, pero yo nada más quiero tener claridad sobre qué vamos a estar votando, porque parte del pedido es que pidamos los fondos a los comisionados del condado. Sí, yo quería saber si ustedes estaban en comunicación con Chapo Hill también, porque yo creo que tienen un buen caso aquí para hablar con el condado y pedir un incremento por el apoyo de enfermeras que le damos a las escuelas con la CNA y con los flotantes. Y yo creo que seguramente Chapo Hill va a hacer algo parecido, han hablado más con ellos. Sí, y también reconocemos, ya que Chapo Hill también tiene dólares locales, una de las áreas. Ellos ahora tienen una enfermera en la escuela para sus programas de pre-K, de pre-kinder. Nosotros ahorita no tenemos una enfermera separada para pre-kinder, ni tenemos los fondos para ello. Estas son áreas que las enfermeras de las escuelas están apoyando y están haciendo. Yo pensaba que tal vez sería mejor que vayamos juntos, como dos distritos, juntos, porque seguramente que ellos también van a necesitar más enfermeras. Gracias. Ok, estoy lista para la moción. Creo que usted quería aclarar lo que sería. Lo que yo quiero decir de la moción es moción para aprobar de ir al condado, a los comisionados del condado para pedir fondos para estas nuevas posiciones. Yo quisiera enmendar algo y decir que si no es aprobado, que regrese a la Junta. Ok, está bien. Entonces, tenemos una moción y una segunda. ¿Todos a favor? ¿Alguien se opone? Gracias por todo. Señor, si se puede quedar ahí en el podio. Antes de la política, ¿se acuerda que había un tópico, un tema que íbamos a hablar antes de la política? Sí. Traiga su cobija y quédese en campamento. ¿Necesita, señor Albert? Si eres el director de transporte, señor Larry Albert, quería saber qué íbamos a hacer primero. Entonces vamos a hablar del contrato para comprar combustible de los autobuses escolares. Reconocemos el momento en el que estamos, que hasta ahora estamos exhibiendo el dinero alocado para el combustible diésel. Como pusimos nosotros en febrero, pagamos $2.93 por galón en el contrato del estatal.
para el combustible diésel. En enero pedimos que se aprobara más dólares de compra y en ese momento estaba en 3.56 dólares y ahora está en 4 dólares y 96 por galón del combustible del diésel. Entonces ya hemos usado todos los fondos para combustible y tenemos un déficit de más de 300 dólares de combustible para poder poder llegar al fin de año con los contratos de combustible que tenemos. También reconocemos que esta junta va a volver a reunirse en 2 semanas, pero de ahí no se va a volver a reunir para aprobar contratos durante el verano. Y sabemos que empezando el 1 de julio vamos a necesitar contratos para el próximo año. Entonces, este contrato lo estamos pidiendo esta noche para su aprobación, pero esa cantidad de compra va a venir de aprobación del Estado. Entonces, no necesitamos dinero para eso, sino que el año escolar va a empezar otra vez el 1 de julio. Y vamos a necesitar solo. Entonces, esta noche nada más estamos pidiendo la aprobación porque los límites de compra tienen que ser subidos y es que estamos diciendo que vamos a necesitar 322 mil dólares por el déficit que tenemos del precio del combustible. La razón que yo pedí que pusiéramos esto aquí, porque yo sé que en la reunión de los comisionados dijeron que estábamos como 100 mil dólares sobre lo que teníamos que tener y ahorita estamos alocando más de 322 mil y alocando más de 200 mil para otras cosas. Entonces veo que hay mucho que está saliendo del saldo de los fondos de saldo. Entonces, pero yo entiendo que tenemos otras cosas que están pasando como personal y eso. Entonces yo sé que no tenemos toda la figurita, pero esa cantidad de dinero quiero escuchar un poco de claridad con respecto a qué saldo del balance tenemos con esto. Sí, si usted recuerda, en la actualización semanal de la Junta habíamos visto una proyección de dónde pensábamos que iba a estar el saldo del balance este año escolar. Y eso se basaba en los gastos de junio como proyecciones y veíamos viendo cómo habían sido nuestros gastos en años anteriores, identificando esos gastos que sabíamos en su momento y anticipar nuestro saldo de balance, lo anticipamos a tener 2.3 millones. Entonces, estas últimas aprobaciones del balance de los fondos nos llevaría a un fondo de balance sin asignación de 2 millones. Otra cosa que voy a estar viendo es todos los fondos que hemos recibido de ESSER. Tenemos la capacidad de cobrar costos indirectos. Asumo que todos entienden lo que es un costo indirecto, pero básicamente es un porcentaje que podemos cobrarle a las subvenciones federales por esos programas que generalmente se cobran a esos subvenciones. Por ejemplo, el departamento de que los que se ocupan de todos los toda la nómina y todo, pero eso no se cobra a ese fondo federal y no se le cobra la subvención. Y como resultado nos permiten cobrarles costos indirectos para poder recuperar esos gastos. Mi meta es recuperar la mayor cantidad de costos indirectos de esos fondos de ESSER para poder rebalancear o poder balancear la cantidad que estamos pidiendo para el combustible. Y el programa de verano donde tenemos ese viernes adicional, eso también lo va a cubrir este. Sí, nosotros vamos a utilizar lo que podemos dentro de los límites legales de los fondos
para usar esos fondos de ese, para las compras de combustible lo más que podamos. Yo veo esto como una protección para asegurarnos que podemos continuando, para poder seguir asegurándonos que va a haber combustible para poder transportar a los estudiantes y lo y el impacto máximo. Le estamos enseñando a ustedes el peor de los casos, que serían $300,000, pero en actualidad yo quisiera pensar que voy a poder recuperar más de la mitad de eso, de esos costos indirectos. Y como, solamente para recordarnos, ¿cuál es la cantidad que tenemos que tener como saldo de balance? 5.5% de nuestro presupuesto local, que es más o menos 2.1 millones. ¿Alguna otra pregunta? Un comentario rápido. Parece que se están viniendo los costos indirectos de ESSER, pero también creo que sepa que tenemos planes para todo el dinero de ESSER, entonces como que también se va a usar. En la actualidad, sí, eso es un potencial también, pero los costos indirectos no estaban factorizados en ninguno de nuestros planes en este momento. Y todavía tenemos la oportunidad, digamos que si no se pudiera de pagar por ello con los fondos del saldo, sí. Moción para aprobar, secundada, todos a favor, yo, nadie se opone. Yo sé que es una extensión del contrato. Si tengo algo que estoy pidiendo para considerar, que para ver de poner una licitación, quisiera que consideremos hacer esto en la casa, y para ver si podemos hacerlo para todas nuestras escuelas. Yo sé que inicialmente se hizo por razones de precios, pero yo creo que si vamos a estar hablando de los salarios, deberíamos de tener en consideración eso. Yo sé que tomamos en cuenta lo de los costos de vida y no costos de vida, y se hizo una evaluación de nuestro programa de mantenimiento y programa de limpieza, entonces va a hacer un análisis del distrito para ver cómo va a ser que vamos a tener estas posiciones, y vamos a traer tres opciones a la Junta. Primero, de que se haga todo desde dentro. Dos, con un vendedor de fuera, con costos de vida, vivienda y costos de vida y otros kings. Ok. Y es lo que estamos pagando en esos momentos, más de lo que estábamos antes. Sí, este costo, ese incremento de costo que estamos experimentando, solamente estamos pidiendo una extensión de 3 meses, no de 6 meses, para poder contrarrestar el costo que vamos a estar pagando. Tenemos graduación el viernes, el colegio tradicional termina el jueves, Hillsborough el miércoles, y tenemos estudiantes otra vez el lunes. Entonces reconocemos. Cambiar las compañías va a tardar un poco más de tiempo para analizar y para asegurarnos de que reconozcamos lo que son las necesidades hacia adelante. Y para el señor Atherton, su punto, eso incluye supervisar al personal para los servicios, porque si queremos asegurarnos de que si se va a enviar fuera, que sea con detalles las expectativas para eso también. Y es un asunto de personal eso. ¿Se aprueba? Una moción por parte del señor Atherton, segunda por Athers, la señora Hauser. ¿Se aprueba? Todos están de acuerdo. Muy bien. Ahora creo que estamos listos para hablar de la política. Creo que ella nos va a explicar esto.
Bueno, entonces estas pólizas han pasado por el comité de pólizas de las políticas y las recomendaciones del comité de políticas, y esto se ha hablado por varias horas a través de varias juntas. Pueden ver a cada uno de estos documentos, entonces esta cantidad que refleja las recomendaciones. Entonces, los primeros tres que se recomienda para remoción, quiero tomar en cuenta que 8425 se recomendó, y esto se debe de borrar lo que es la política local, no es necesaria. 41 es la evaluación de Kinder, esa recomendación se va a llevar a cabo. 4110, que también está ahí para la aprobación, y la sección 4020 está desfasada. La recomendación es que adoptemos aquí abajo la asociación de la Junta Escolar, que se actualizó, que va a ser el número 4022. Entonces, quiero aclarar entonces de que la información no es necesaria. Entonces, con esto, creo que todos estos es la lectura adicional, salvo por 3620, que está al final. Y entonces, si hay alguna pregunta antes de que estos que se pasen para la primera lectura, creo. Entonces, ¿por qué hay una petición de ceder la segunda lectura de tantas políticas? Creo que la manera que se dijo, muy bien, estoy bien, pero las palabras, la manera que está escrito, y ceder la segunda lectura, solo están pidiendo se ceda la segunda lectura para la política de 3620. Todas las demás van a regresar en la segunda junta de junio. Ok, ¿alguien tiene? ¿Quieren simplemente esperar tomar un voto, o alguien tiene alguna pregunta? Creo que un voto para la primera lectura y un voto por separado, 3620. Entonces, primero va lo que se eliminan los primeros tres. Primero, la primera lectura de eso, sí. Entonces, los tres que estamos removiendo, ¿quiere que sean por separado esos? Porque va a haber una primera lectura y la eliminación. Podemos hacer la moción para adoptar la recomendación, porque tiene que regresar para el segundo acuerdo. Bueno, entonces, es una moción para. Pero tiene una pregunta. Bueno, primeramente, está indicando la política 801 también se va a borrar. Estamos eliminando esa también. Esas son las redacciones. El mío dice borrar. No sabía y asegurarme. Estoy viendo aquí el recordatorio. Este es el que, en la página 10, es el balance local del fondo. Esto se debió de haberse ponido para que se borrara, o se puesto para que se borrara, y la razón por ello fue, parece ser que es una resolución de los comisionados que después se adoptó en la política, pero no tiene sentido que sea una política. Entonces, hace referencia a las escuelas de Carver. Lo que es importante es que contesta la pregunta que hizo el señor Acker cada vez, si nuestro el balance de fondo es el porcentaje, no sería eliminar ese requisito, simplemente lo localizamos. Una cosa extraña de tener ahí en la Junta de la Política, seguiría siendo la política local de los comisionados. No es nuestra política, es la de ellos, es de los comisionados, de la política, pero se pone sobre nosotros, pero no sin, bajo nuestra política. Es un requisito. La otra pregunta que yo tenía, yo entiendo, no se presenta mucha gente para estas audiencias de presupuesto, pero nosotros tenemos que rendir cuentas
la asociación de la junta escolar dice que lo hagamos de una forma, pero me gustaría continuar decir que vamos a tener audiencias públicas en cuanto a que tal vez lo vamos a hacer. ¿De cuál política estoy viendo? 8100. Entonces la recomendación del personal era alinear eso con la ley, que son las audiencias de presupuesto son opcionales. Nosotros dijimos en la junta ayer que era la ley. Estamos tratando de seguir la letra de la ley, al pie de la letra. O sea, ustedes saben, en el condado de Orange nos gustan las audiencias públicas, entonces yo estaría dispuesta a dejarlo. Y entonces en la política 8300, y tal vez no sé cómo lo que la junta ve, pero que si el superintendente está autorizado traspasar fondos de una designación a otra dentro del mismo fondo, sujeto a limitaciones y procedimientos que tal vez se prescritan por la resolución de la Junta de las leyes estatales o federales o reglamentos, y cualquier de estos debe de ser en la siguiente junta. Entonces, la pregunta, entonces, el fondo general es el fondo, $100,000 de fondo. Entonces yo lo leo como una superintendente que está cambiar dinero dentro de un fondo. Entonces yo pensé que había otras políticas que indicaban que teníamos que notificarlos. Estoy loca. Esto no es dentro de una cuenta, o el superintendente puede trasladar fondos a una designación a otra dentro del mismo. Esto es algo que no sé cuál es la respuesta. Es una enmienda ahí en el presupuesto. Algo que noté en ese texto, eso viene del SSABA, lo que es el modelo de la política, y hace referencia a un estatuto general. Yo entiendo, pero estoy pidiendo a la Junta si esto es algo que sí, yo veo, yo entiendo lo que está diciendo. Se les está diciendo a usted como información. Está ahí. El superintendente ha autorizado hacer esos cambios. Estas enmiendas del presupuesto tienden a ser retroactivos. Tal vez lo estoy confundiendo el de la oficina central. Entonces, no sé cómo esto afecta a eso. Bueno, el primer análisis es, entonces tenemos, para conectar lo que usted está tratando de decir, tenemos una política que indica que usted no puede remover una posición y mover esos fondos o algo más. Eso hay que presentarlo de nuevo a la Junta. Esto no es lo mismo. Hay que, no sé, necesitas más dinero aquí, lo moviste acá. Nuestros balance y chequeo es en cuanto a las personas y recursos de la política, según yo recuerdo. Entonces, en cuanto a la contabilidad, entonces, es lo que yo entiendo, pues. Muy bien. ¿Hay personas con preguntas? Entonces, poniendo al lado los 3620, señorita presidenta, quiero hacer una moción para aprobar la recomendación de la primera lectura a estas políticas que se han presentado. Muy buena recomendación de la vicepresidenta Stevens y Spencer, para aclarar que quede claro. La señora Hauser pidió un cambio de una palabra a mayo. ¿Usted está incluyendo eso o no? ¿Por qué hablamos de eso ayer, de la política? Eso viene de la ley. Es la letra de la ley, el pie de la letra. Y yo tengo una pregunta para aclarar al abogado o la abogada. Siempre podemos ser más restrictivos que la ley, pero no podemos ser menos. Lo pueden, pero la mayoría de la Junta tiene que decidir que usted quiere hacer eso, la mayoría de la Junta. Entonces la moción no va a incluir ese cambio. Creo que es una pregunta de lo que quiere la mayoría.
pero sí, usted ha tenido eso en su política antes. Eso quiere decir que no vamos a tener una audiencia pública donde la gente puede venir a hablar. Claro que sí, es que la ley lo indica de esa manera y eso es lo que el comité de política adoptó. Pero claro, nosotros podemos tener eso. Entonces, ¿por qué lo pondrían? ¿Por qué no lo ponemos? Si ese es el propósito de la política, si estamos siguiendo, estamos lo que estamos haciendo, parece ser que en realidad no importa de una forma u otra, personalmente. Bueno, no voy a retirar mi moción porque dedicamos horas en política y es sobre esto, entonces es la ley y nosotros lo sacamos de la Asociación de Carolina del Norte. No vamos a decir que no va a haber audiencias públicas. Estamos en el condado de Orange, vamos a tener audiencias públicas, entonces debería decir eso. La política dice que tal vez lo haremos, no que tal vez las juntas futuras tal vez decidan no hacerlo. Entonces, tenemos a alguien que lo presenta, lo secunda, todos están a favor. Si alguien se opone, dos, entonces ahora tenemos 36-20. La moción para aprobar las revisiones a la política 36-20 con la renuncia de la segunda lectura. ¿Alguien lo presenta, lo secunda? ¿Todos están a favor? ¿Alguien se opone? No. Muy bien. Doctora Fielder, este es el final de lo que tenemos que hacer. No, tenemos una cosa más por 10 minutos. Tenemos a Pitt y Amelie. Correcto. Entonces, el director de los servicios de la nutrición de menores para los niños, muy conocido, me gustaría presentar lo que es una oferta para los contratos de ofertas. Buenas noches, presidente, su presidente, miembros del personal de público, es mi honor presentar ante ustedes información en cuanto a la nutrición y los contratos del año 2022, año escolar. Cada año, los servicios de nutrición quieren renovar o ofertar para productos frescos, químicos y de abastecimiento. Los cientos vendedores han acordado renovar sus contratos para año escolar. Productos lácteos, $191,000, $474 y 20 centavos para fresh carbones, para vegetales, un total de contrato $37,849, 45 centavos. Estos contratos se van a renovar uno de la opción de 4 años, el contrato original. Los contratos nuevos para este año venidero es Cisco Rally para productos de alimenticios, 1,025,386,38 centavos. Cisco Rally para abastecimientos y químicos, 222,492,56 centavos el total de contrato. Estos contratos van a tener una opción de hasta 4, un año adicional. Renovaciones de un año. Estos contratos son esenciales a medida que proveen los productos alimenticios y abastecimientos que se necesitan para nuestro personal dedicado para servirles alimentos nutritivos a nuestros estudiantes. En cuanto al volumen de alimentos y recursos en estos contratos para este año, los servicios de nutrición con estos contratos sirvieron 856,143 comidas en el año escolar 2021, es lo que servimos. ¿Puede decir la cifra? 8,856,143. Gracias. Esto incluyó 4,764 galones de leche, 42,940 naranjas. Para una idea de la fruta fresca, y 12,600 libros de que son de para las hamburguesas, el tamaño de un elefante, solamente un elefante, 939. Entonces la recomendación es para que la Junta Escolar entre estos contratos de alimentos con Foster Cabinets y Pet Milk con la opción de 3 renovaciones anuales y también para entrar en contratos con Cisco Rally con la opción de 4 renovaciones anuales.
Moción para aprobar. Muy bien. ¿Tiene algo que quería preguntar? Sí. Entonces, estos precios, ¿cómo se comparan con contratos previos? Entonces, con las renovaciones tuvimos un aumento leve. Hemos visto una fluctuación. Hemos visto una fluctuación en los precios. La leche se ha mantenido más o menos la misma cantidad. También las frutas vegetales han subido también. El incremento de Cisco Rally optaron por no renovarlo, el valor del mercado, porque muchos de estos artículos pasan por el precio garantizado de los comerciantes. Entonces, muchos de nuestros ingredientes esenciales han subido de precio. Yo creo que el contrato de este año era como 845 mil dólares y el próximo año es más de 1 millón. Ahora, tengan en cuenta que hemos añadido un par de artículos que son un poco más caros debido al interés por parte de nuestros estudiantes y cosas que probaron y lo que la retroalimentación de lo que habían probado y todo. Pero estamos pasando de 245 mil dólares a más de 1 millón. La pregunta que tengo es similar a la de Sara. Si el Estado regresa a cobrar, ¿usted sabe cuánto van a subir los costos de las comidas? Creo que hace un mes o dos votamos y van a permanecer en el mismo precio debido a la equidad de los famosos gratis, vamos a tener que destruir el precio, pero por el señor permanecer el precio igual. Ok, ya son justo las 9:30. ¿Alguna otra pregunta, señora Martínez? ¿De moción en la mesa? Sí, yo con la moción. Moción de la señora Martínez, secundada por el señor Stevens. ¿Todos a favor? ¿Yo? ¿Alguien se opone? Nadie. Muchas gracias. Ahora tenemos que regresar a la sesión cerrada. Entonces, ¿tengo una moción para regresar a la sesión cerrada? De acuerdo a las declaraciones que leí antes, pongo la moción. Moción de la señora Stevens, secundada por el señor Miley. ¿Todos a favor? Yo, ok, regresamos a la sesión cerrada. Ya acabamos. Mike. Excelente, muy bien, qué bueno. Ok, te cuelgo por acá, te llamo por el otro lado. Okay.